Hostia, ¿te lo estás pasando bien en Jopu con los comandos? ¿Has visto? Sí, lo sabía yo, que los había puesto. Hola amigos, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Nezco0, muchas gracias Nezco0 por tu suscripción. Vamos a continuar con el rol. Vamos a continuar con el rol. Hoy será un poco, creo yo, de tranquis. Hoy me gustaría intentar que Rodolfo gane algo de dinero de forma legal. Borja, cabrón, me estás obligando a dejarme el pelo como tú. Pero si esto solo es motivo de celebración y de jolgorio, esto no encuentro... No encuentro de qué forma puede ser algo negativo. Celebrar lo capilar, ¿no? Akira9344, gracias por tu suscripción, me reí un montón. Ayer con el director, es el mejor, se te quiere muchísimo. Gracias, Akira9344. Esperemos hoy seguir con el ritmo, ¿no? Hola, Alice, guapa. ¿Siempre empiezas directo? ¿Siempre habéis directo o empiezo a estudiar? Pues mutea esto. Déjame en segundo plano para que cuente la visita. Y estudia. Y esto ya lo verás si quieres verlo luego. No tienes por qué ver a un señor haciendo el gilipollas también. Hola, Rizerdun. Pues bien. Efectivamente, Darth. Rodolfo intentando conseguir dinero de forma legal. Repito que, como os dije ayer, voy a hacer el directo sin cam, ¿vale? Cuando esté dentro del rol. De hecho, ayer ya votamos. Ayer ya votamos una encuesta si preferíais con cam o sin cam, y ganó sin cam, cosa que yo prefiero personalmente para el rol, me gusta más sin cam. Ya han sacado el cartelito amarillo de CD Press informando el nuevo retraso de la peli de Bond. Todavía no, pero está al caer. No dudes que la van a retrasar otra vez. Vale, pues... gracias, Alice. Si metes en el agua, acuérdate del... Sí. Hola, Parcial27.
Espero que Rodolfo no muera hoy. Espero que se mantenga un poco en una línea pues, de supervivencia, ¿no? Y que no la vuelva a cagar. Es mejor la risa sin cam cuando mucha Rodolfo. Sí, lo prefiero. Yo prefiero sin cámara. Así que... vamos allá. A ver... Bienvenido a Forasteros Roleplay. Mucho ánimo con la sesión de estudios, eso es. Yo hoy no tengo directo a las 9, ¿eh? Hoy no. Mañana a las 6 y media. Hoy no. ¿Tienes la misma lamparita de Ryu? A ver, un momentito. Vale. Pues... vaya transición más bonita, vaya. Vale, aquí está mi cara. Aquí está mi cara. Y aquí está. Gracias, Obi. Muchas gracias, mucha suerte. Mucho ánimo. Ayer no te encontré en el otro directo que dijiste que ibas a ir. Ahora un momentito, lo pongo esto bien. Perdón, ¿eh? Y. ¿Dónde está esto? Vale, amigos. Ahora no veis nada, pero vais a ver algo muy pronto. De hecho, deberíais estar viendo algo. En 3, 2, 1 ya. Hola, Letuz. Muchas gracias por pasarte. Mil gracias, de verdad. Vale. Pues vamos a ver qué nos tiene preparado hoy la ciudad de los santos. Amigos, gracias por pasaros a todos. Si te suscribes, verás en el Discord todos los anuncios y enlaces para los directos. Gracias, hijo, por una por tu inestimable colaboración. Hola, Pili. Hola, Mythology. Bueno, desde que dijiste que no veríamos nada, ya se veía. ¿Eh? Ya lo sabía. Sí. ¡Que alguien llame a alguien! Juan Dapo, muchas gracias por la suscripción con Prime. Muchas gracias. ¿Estoy solo? Pues estoy solo. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Por qué no me ha contestado Annie? ¿Y dónde voy? Espérate. Hola, Chichel. Madre mía, qué impulso más tonto me da de ver ese coche ahí para pillarlo, de verdad. ¿Pero qué se está movida? ¿What? A ver. El badulaque. Que tengo que ir andando hasta allí. Madre mía. Pues nada. ¿Por qué no puedo robar un coche?
Pues esto está para entrar a vivir. ¡Ah! Son... Oh, Gustav CL, muchas gracias Gustav por los bits. Barra baja CL Chiret, X30. Son el señor Giorgio Armani, el Meglio, del Meglio in Extorsione, y segrestado a Game. ¿Pero qué me está contando? ¿Cómo se hace esto? Yo dime. ¿Cómo que has secuestrado a Genji que eres Giorgio Armani? Yo sí, soy Giorgio Armani, el mismo. ¿Pero cómo que Giorgio Armani? ¿Por qué te tengo en mi teléfono? Escúchame. Escúchame, muy cara yo la ropa, sustituí ¿eh? Sustituí al Genji por un Genji defectuoso. Por eso se perdió en el mar. ¿Fabricio? Pero sí, está bien, más pillado. Soy Fabri, era broma. Fabricio, ¿para qué me das estos sustos? De verdad, ¿cómo que Giorgio Armani? ¿Cómo que Giorgio Armani? ¿De qué conoces a ese señor? Es italiano. Sí, italiano. En Italia todo el mundo se conoce, es pequeñito. Pero es verdad. Forma de bota. Pero es verdad lo de Genji. Yo no, era una mentira, obviamente. Yo, ¿cómo va a ser un robot? Bueno, escucha, podría ser perfectamente. Escúchame, necesito un trabajo digno. Voy para el Badulaque a ver si puedo comprar alcohol. ¿Dónde estás? Yo estoy esperando un taxi, estoy al norte, en el desierto. ¿En el desierto? Sí, estoy en la zona de Paleto o Shandis, ahora no acuerdo. Yo, tampoco insultes a la, gente del norte. Pero escúchame, ¿qué haces en el desierto? Gracias, de Witte, estoy muchas esperando gracias. Un taxi. ¿Pero cómo acabaste en el desierto, Fabri? ¿Si estabas aquí en el mar conmigo? ¿Has muerto? Ha muerto. Vámonos. Gracias, Javinezu. Muchísimas gracias por la suscripción. Aquí te dejo lo tuyo, ¿eh? Muchas gracias. Fabri ha muerto. ¿Y este quién es? Caballero, caballero. Yo, mira, soy muy honrado. Estoy yendo a un sitio que está relativamente lejos. Sin robar absolutamente nada, sin pedir un taxi, sin pillar un bus, con mis simples piernas. Mira qué culazo, mira qué culazo. ¿Ah? ¡Eli! Hola, guapa. Pues claro que echo de menos a Katy, deberías estar aquí con nosotros. ¿Katy? Mira qué culazo tengo. ¡Hostia, de Viceroy! Claro, claro. Gente robando todo el día. A ver, yo me pierdo por esta ciudad, ¿eh? ¡Ahora para allá! ¿Cómo me atropellen ahora? Mira, espérate, voy a dar una sorpresa a la gente. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Buenas. A ver. Esto, ¿qué tipo de camisetas tienen aquí? ¿Pero cómo va a ser eso así?
¡Fuera, hombre! Me pone... Disculpe, caballero. Claro, me dejé. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Está todo más jodido esto, ¿eh? No quiero saber nada de esto. Muy bien, tráigame, por favor, señora. Disculpe. A ver. No entiendo. Yo de verdad te digo que no entiendo cómo va esto, ¿eh? Me voy a cambiar el color y escucha. Y ya está. Voy a cambiar el color. Me voy a poner morado. Y ya está. Pele, 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 pele. Pele, 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 pele. Pero prestaré atención, ¿eh? ¿Dónde andas? Estoy ahora mismo cambiándome de ropa. Yo, vale, te esperaré en el Badulac, que ya estoy de camino en el taxi. Yo, ¿tienes dinero para uno? ¿Para un qué? Taxi. Pero si estoy de aquel lado, he ido andando, Fabri, que me estoy haciendo... Me estoy poniendo amazadísimo. Yo entiendo, entiendo, capito. Yo te espero en el Badulac. ¿Qué pito? ¿Qué? Vale, 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 de acuerdo. ¿Qué dice del pito? Que alguien llame a alguien. Muchas gracias, Diegoto08, por la suscripción. Muchísimas gracias. ¿Pero por qué me vibra eso? Antes no me vibraba, ¿no? ¿Eso? Ahora. Perfecto. Hasta luego. Payaso. Unas gafas. Voy a comprarme unas gafas. Son todas muy feas. A ver. Cuidado, cuidado que paso, ¿eh? Rodolfo es LGTB friendly. 1000%. ¿Quién es esa señora? ¿Hola? ¿Hola? Señorita, estoy hablando, no saber... ¡Ani! ¡Que te has cambiado la camiseta! ¡No te había conocido! ¿Te gusta? Escucha, ¿por qué no me coges el teléfono? Todo te queda genial. Es que no tengo, he ido a comprarlo aquí detrás, pero no está trabajando nadie. Me han dicho que autoservicio, que te meten buena clava y que me vaya para allá, a otro lado. Pero ¿tienes dinero para comprar otro teléfono? Sí, pero ya no me queda nada en el banco. ¿Pero lo has comprado o no lo has comprado? Que no hay nadie trabajando. No tengo móvil, ni comida, ni agua. ¿Por qué me das la espalda? Yo también sé jugar a eso. Draculazo, Ani. Escucha, cámbiate. Gracias, la chaqueta. Dime. Coño, que no tengo... Ah, sí, espérate, vamos a... Yo también sé jugar a eso. Espera, que he quedado con Fabri. ¿Qué me ha dicho? No, pero... ¿Qué me ha dicho? Rodolfo, estoy en el desierto. Desierto. Qué guapo estás. Me gusta cómo te queda esa camiseta, así te puedo ver. A distancia, quiero decir. Muchas gracias. Yo tengo mi pelo y tú tienes... Pero no me ves la, no me ves la mirada como de compungido. Me creía que ibas a decir la minga. ¡Ani! ¿Cómo? ¿Qué hace en el suelo? ¡Ani, cómo que la minga! ¿Qué pensaba en una minga? ¡Ani, estás muy salida, eh! ¡Ani, estás muy salida, eh! Un poco necesita. Me flipa. Vamos, que está Fabri por ahí. Gracias, Loki, CG... Por la sub, muchísimas gracias. ¿Un chistecillo? ¿Chistecillo? ¿Está de verdad? Me ha dicho que venía para Quintaxi. Ah, vale, lo digo porque me da tiempo a ir a comprarme una chaqueta. Pues ve, te esperamos aquí. Pero... Vale. Es que Fabri está viniendo, creo que ya está ahí, mira el taxi. El de la catapulta, chiste de la catapulta. El taxis. ¡Ay! ¿Sabes a quién me he encontrado?
Mira nuestro hijo, jamás pensé que llegaría tan lejos. Esto de la catapulta es la hostia, trae el perro. Sí, dime, perdona, estaba hablando con mi mente, dime. He visto a Genji. ¿Has visto a Genji? ¿Cuándo? Pues antes estaba yo corriendo, viniendo hasta aquí, toda apurada, para comprarme un teléfono, para llamaros y deciros algo. Y nada, he visto que se paraba un coche de policía y digo, no puede ser, porque a mi señor. Y me ha dicho, ¡ah! Y yo digo, ¡ja, Genji! Y le han llamado y se ha tenido que ir en una persecución. Claro, claro, se ha tenido que ir al verte, qué casualidad. Seguro que era por trabajo y no era ninguna excusa para no verte más. Claro. O sea, tenía... ¡Qué casualidad! Escucha, ¿no te parece muy raro, que nos encontremos siempre los mismos en esta ciudad donde hay 200 millones de personas? A mí me parece raro y no me gusta. Creo que me espiáis. ¿Por qué me miras así? ¿Qué eres así? Nada. ¿Por qué dices que huye de mí? Que se va cuando me ve. Vamos. ¡Ane! Vamos. ¡Ane, tenemos que ponernos a trabajar, eh! Ya lo sé. Pero Fabri... A ver, Fabri me dijo... Escucha. ¿Qué? ¿Qué? Pero si te digo que... No ves cuando... Si me preguntas y me escucho... No me digas la cosa cuando te respondo que... A mí Fabri... ¡Perra! Sí, dime. A mí Fabri me dijo que tenía trabajitos para nosotros. Pero escucha, si empezamos ya de ilegales no lo contamos ya, ¿eh? No, ¿cómo? No, eso es ir escalando, hombre. No, yo ejercicio físico ya he hecho bastante. Escúchame, no. Vengo andando de la playa, ¿eh? De la playa, ¿eh? Que está a 300 metros. ¿Te parece a ti normal caminar 300 metros para nada? A mí no. Oye, ¿qué pasó con Genji al final ayer? Pues me tocó el culo. ¿Cómo? No, lo de la playa. ¿El qué de la playa? No me acuerdo de que nada. Desapareció. Se hizo lo interesante. Siempre está con el drama. ¿Dónde está Fabio? Ah, y Fabricio. Ahí está, ¿no le ves el pelo a Carola? Parece el de Zoey 101. ¿Tú veías Zoey 101? No, pero no parece un señor. No parece mucho mayor de lo. No parece mucho mayor de lo que debería ser, Fabri. ¿No le ves como? Como que, tú. Como... A ver, que estos años te han hecho mal, Rodolfo, pero no has perdido tu sex appeal. Mira qué bullate, mira cómo andas. A cambio. Sí, sí. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Hola, de nuevo, Ane. Una preguntita, señores. Fabri. Dime. Dígame, caballero. Bueno, espera, Rodolfo habla. ¿Qué edad aparento? Fijaos 45. Entre pero los 40 y 50. Fijaos bien en su cara, ¿eh? Fijamente, en plan de cerca. Veo 35. 30 y algo. Muchísimo. Veo que aquí hay gente de criterio que realmente sabe apreciar... sabe identificar. Sí, voy. Señorita. Tiene 45. ¡Señorita! ¡Le digo yo lo que usted no tiene! ¡Dignidad! No es tan viejo. Ya hablaré bien a la señorita. Pero si eso ya lo sabía. La perdí en el hospital. ¿En el hospital? ¿También estirpan eso? Sí. Hola, ¿qué tal, tío? Agente. Ajá. Un placer verle. ¿Alguno quiere comprar? Compañero. Pues, joder. Hay bastante gente venía a comprar, ¿eh? Pero creo que se han pirado. Fabri, vámonos a hacer cosas ilegales. Azul quería comprar, ¿no? ¿Pero quieres ir a laborar? Sí, sí, quiero trabajar, quiero ganar dinero de persona normal. No dinero del Monopoly, dinero real. ¿Y qué? ¿Cuándo abren las instancias para el SPD? Agente. Creo que es el 22. Con dinero de verdad. Bien. Pero quiero trabajar, quiero probar la legalidad primero. Pero claro, primero. Todo legal. Señor agente, estoy hablando con usted porque yo creo que no estoy hablando con usted, ¿eh? No sé, a ver si ser agente ahora le permite meterse en conversaciones ajenas, digo yo, no sé. ¿Tiene permiso de escucha? ¿Tiene permiso de escucha pública? Afirmo. Enséñemelo. Afirmo. Una cosa, ¿no os parece que Fabri se parece al chaval este de Zoey 101? El que estaba a tope enamorado de la Zoey, ¿sabéis? El Parguela, que no se comía nada de Zoey. Exactamente. ¿Qué hace? Fabri. No me parezco nada, es imbécil. El pelo. Ya me lo voy a tener que cortar al final. De cuatro, compañero.
Qué manía tenéis de poneros chulos con la policromación. Luego empluman por todos lados. Una cosa, vais correcto, a estar aquí porque, correcto, porque quiero ir a la tienda de ropa en un momento. Voy con usted. Rodolfo, señorita. Sí, váyase, Rodolfo, váyase. Yo, venga, vamos a la tienda de ropa. Genji, Genji, lo que me hiciste ayer, me una cosa te digo, lo que me hiciste ayer no lo voy a olvidar, por lo menos en dos días, así te lo digo. Lo de tocar, lo de tocarte el culo. ¡Que me tocaste el culo! Por favor, caballeros, venga, hagan ruta ya. Sí, tengo dinero. ¿Yo cuánto? Estoy trabajando, Rodolfo, por favor, venga. No me gusta hablar de dinero en público, pero... ¿Pero tienes 100? Más, tengo más. Ah, pues vámonos. Claro. Pero tiene más de 100 dólares, quien quiera robarla ya sabe. ¿Cómo? Pero bueno. Rodolfo, ¿te das cuenta de que eso no puedes hacer? ¡Que no puedo! Pues mira cómo lo hago. Leo, ¿conoces algún centro de depilación dermostética? Leo, para quitarme esto. ¿Para quitarte qué? ¿La cara que tienes? Leo, no, el pelo en el pecho. Pues... Ay. Madre mía, qué co... Pero que eso, haces moda, o sea, quiero decir, eso lo llevas a la playa y haces moda. Hola, caballero, usted acaba de llegar y no nos conoce de nada. ¿Qué le parece ¿qué opina? El pelo en el pecho de mi compañero? ¿Qué opina del pelo, en forma de bikini? No sé, eso. Original, supongo. Originalísimo. Déjatelo, marcas tendencia, vas a la playa y triunfas. Muchas gracias, caballero, de verdad. Pero ¿verdad que no tiene nada peyorativo llevar eso? ¿Verdad que no es malo? Ha dicho original, original no es malo. Claro, es diferente. Tío, si a ti te mola, llévalo. Nadie efectivamente. Te va a decir nada. Claro. Yo me temo que me toman el pelo los míos amigos. Yo, pero bueno, te haré caso. Es yo qué sé, piensa que hay gente que se hace tatuajes con triángulos. O sea, quiero decir, eso ey, es ey, 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 ey. Ojo. No, no es. Tranquila, no es... tranquila. No, ay, no, no, ay, no me había fijado, No, no y me encima... había fijado, pero no lo decía en plan mal, lo decía no, en plan no, 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 cada no. Uno. Hay gente que se hace círculos cuadrados. Claro, peor sería combinar los triángulos con una gorra al revés. Eso sí que sería horrible y patente. Bueno, tío, bueno. Se me van cuidando, que yo he venido aquí de chilling y ya me cae por todos lados, Caballero, disculpe a mi amiga, de verdad, disculpe a mi amiga, caballero. No, pero si a mí me gusta. Le está jugando a esta persona que lleva la chaqueta mordida. ¿Le parece normal que le juzgue a esta persona que no sabe ni vestirse, caballero? A ver, que estoy yendo a comprarme una chaqueta de mi talla, por favor, Yo no sé vosotros, pero no parece una hermana de la caridad. Yo, dejaros ya de ofensas. Este señor es más amable que todos nosotros juntos, ya te lo digo. Vamos. Sí, amable, pero si no te metes con él. Vamos a comprar ropa a esta pobre desgraciada. Venga, vamos, que tengo dinero. Excusa, señores. Gracias, señor. Muy amable, caballero. Ane, compórtate, hombre, con las personas. Pero que yo no lo decía, malas, a mí me gustan esos tatuajes. Creo que estaba flipando un poco el Neko. ¿Le ha llamado Neko? Pero sí, es negro en italiano. ¿Negro? ¿Es qué? ¿Negro en italiano es Neko? Pero suena como gato en japonés, pero no tiene nada que ver. Escucha, ¿y cómo? No puede ser. ¿Y cómo es lila en italiano? Pero ¿cómo es lila? Como es lila, se llama lila, que se llama como es lila. Pero no existe lila en italiano, eso es para guys y para gente. Escucha, ¿y amarillo? Pero pues igual. ¿Igual que qué? Neko. Igual que amarillo. Verde. Pero pues verde es verde, es lo mismo. Rosa con lunares amarillos. Pero rápido, a la tienda de ropa. ¿Qué forma...? De pasar de mí. ¿Pero dónde está? ¡Ahí, ahí! ¡A tope! ¡A tope! Buenos días. Hola, caballero agresivo. Ane, este te queda bien, Yo, qué nombre, que no la puedes ver, que está en un bastidor.
La chaqueta que se ha entrado por el vestidor, digo que le queda bien. Ah, eso sí. Perfecto, ¿qué os parece? ¿Me veis algo? ¿Alguna rotura? ¿Algo bien? Ver, levanta los brazos. Levanta los brazos, date la vuelta. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo. Cintura suelta, danza Kuduro, perfecto. Vale, genial. Ya tenía mirada esta chaqueta, lo que pasa es que como no lleva... Agáchate un momentín, hazme el favor de agáchate un momentín, Ani. ¿Así? A ver, date la vuelta, sube la... Vaya, voy a tener... Mira. Sube... Mira, espera. Mira. ¡Abrí! Mira. El efecto del hueso, de las mallas. ¡Abrí! ¡Fabri, hombre! Fabri, nunca he visto un bullate. Es que echo de menos el bullate de la rusa loca del coño. ¿Qué ¡Katy! La Katy, ¿qué será? ¿Sabes algo de Katy? Se le echa de menos. Pero yo qué sé. Era rusa, los rusos están locos. A saber qué andan haciendo. Igual ha muerto. Al ser rusa. ¡Ay, no, hombre! Se las estará apañando. Vámonos, que estamos molestando a este pobre chaval. Que está aquí... A mí la verdad es que me da igual, así que... Caballero, es usted mi nuevo ídolo. Le entretenemos. Pues sí. Yo quiero escúchame, yo quiero esos pantalones que lleva este señor. Lo iba a decir, me encantan estos pantalones, pues cómpratelos. Bueno, es que si vas con la chaqueta morada, tendrás que hacer un cambio de look total. Es que me acabo de comprar la camiseta. Pues para la próxima. Ane, me compra... Mira, yo necesito ayuda. A ver, dígame, caballero. A ver. ¿Se me rompe algo? A ver... No, levante los brazos, de media vuelta, danza Kuduro. ¡Ah! No. No te he dado. Estás perfectísimo. Danza Kuduro, perfecto. Está niquelado, sí. Caballero. Mira esos guantes. El reloj, fuera el reloj. El reloj, sí, el reloj, sí. El reloj sube mucho, fuera. Sí. A ver. Pero vaya peinadaco, que le combina con los pantalones. Qué estilazo. Así da gusto venir a comprar ropa. Ahí está, el reloj guapo, por dentro. Precioso. Maravimágico. Sí, yo no me pondría nada en la cabeza, porque es que ya te digo, el pelo le va tanto a los pantalones. Que no te pondrían en la cabeza, Ane, si parece. Ane, ¿tú has visto los Simpsons? Sí, ¿sabes el capítulo ese de la escopeta? Hijo puta, cabrón, asqueroso. Idiota. Ane. Ane, agresividad no, ¿eh? Ane, agresividad no, ¿eh? Llamo a la policía, ¿eh? A ver, mírame. ¿Qué? Llevo un poco de sombra, me la tengo que retocar, ¿vale? He dormido hoy debajo de un puente, un poco de respeto. Un poco de sombra, dices, y parece Mordor esto. Pero la escopeta me acuerdo que tenía un modo fucsia y todo. ¿Modo fucsia? Ay, perdona, Fabri, ¿has dicho modo fucsia o modo furcia? O furcia, con R. ¿Pero de fucsia o furcia? Furcia, ya sabes que le gustan los furros. Ya lo sabía. Pero bueno, ¿vamos al labor o qué? Sí, trabajemos. Sí, ya. Caballero, me tengo que comprar un móvil. ¿Pero de qué trabajáis? De nada todavía. Pues, de nada, de dormir debajo de un puente. Anda. Mantenimiento. Mi aspiración es vivir solo del paro, pero esta gente me obliga chaval, a trabajar. Nos va a ayudar este chaval. No te obliga gente, os obliga todo el mundo. Eso es verdad, porque si no soy un desgraciado. Pero escuche, yo a tope, con morirme de hambre, quiero decir, prefiero eso que hacer ejercicio. Pero escuche, esta gente me obliga a tener propiedades y comprarme movidas. Anda. Pues nada. Pero sí, somos malos amigos. No trabajar. Queremos que sea un indigente muerto de hambre. Que la propia palabra ya... Tú eres muy blanca, ¿no? Caballero, ¿ha visto usted los Simpsons? ¿Sabe aquel episodio de la escopeta de maquillaje? ¡Que soy del norte! ¡Pero no es un cosplay! Sí. ¡Que soy del norte! ¡Pero si Ani, soy igual Ani, que tú, más o menos! ¡Ani! ¡Es por la sombra! Sí, claro, por las umbrugues. Escucha, Ani, di... Homer, un momento, por favor. No, espera, di... Homer, un momento, por favor. Homie, sí, eso es. Ani, por fin, sí. Voy, un momento que me estoy mentalizando. ¿Pero de qué mentalizarte? ¿De qué si te lo decís? Homie. Maravimágico. Fantástico. Oye, una cosa. ¿Qué? Tienes también la ceja azul. Fantástico. Claro, como el pelo. Claro. Anda. Claro, yo soy peli azul natural. Maravilloso.
Las bueno, cejas y todo. Peli azul verde. Peli azul me flipa. Sí, sí, un natural, turquesa... tuto azul. Sin opresión. Tuto, me flipa el tuto. Tuto. A ver, quiero un móvil. ¿Sabes qué? Vamos a la tienda, ¿qué? Lo que más me mola son las zapatillas. ¿A que sí has visto? Las zapatillas, de verdad, son de Kanye de los... Son de Kanye de principios de los 2000, ¿cómo, cómo? Fabri, ¿cómo has hecho eso? Yo es que fui locutor de anuncios de radio de Hot Wheels. Pero escucha, si eres italiano, ¿por qué fuiste locutor en español? Yo porque trabajaba en Andalucía. ¿Cuándo serás mía? Escucha, ¿cómo es eso? Dilo otra vez, por favor. ¿Y el qué? ¡Hot Wheels, velocidad a tope! ¡Eso, eso! ¡Hot Wheels, velocidad a tope! Me flipa. ¡Cuidado, se acerca el tiburón! ¡Madre mía! Caballero, un placer conocerle. Ella se llama... y me llamo Rodolfo Mascarpone. Un placer. Ella es March. Sí, llámame March ahora. Pues sí. Pues habla. ¡Oh, Dios! Madre mía. Bien. Caballero, pero preséntese, Rodolfo, preséntese, Rodolfo, caballero. Rodolfo, como te miremos a ti de cerca, lloramos, ¿eh? Tremendo pelo. Me lo está diciendo en serio. Te lo juro. Pues más te va a gustar este pelo. ¡Cuidado! Es la hostia el pelo. Aquí lleva el mismo pelo que el que estaba súper colado por la Zoe. Zoe 101, no sé si veías esa serie. ¿A que sí? Y mira, aquí viene lo bueno. Mira. Es natural, ¿eh? También. Esto es? Le crece así. Es increíble. Así, tío. Es la evolución humana. ¿Usted sabe que han hecho varios documentales basados en tal este señor? Tal cual. Sí. Mira, fíjate. Pero mira, mira cómo cubre completamente el claro, pezoncito. Claro, como el mío, papá. Es de familia. Pero la ventaja... Que se acuerde, me da igual. La ventaja que tiene esto es el que él se pone el bikini... no se le ve. Se pone el bikini y ya está. Y es normal. Y es cosa de familia. Con esto sometimos a los Borgia. A la decadencia, a la Edad Media. Con pelo en forma de bikini sometisteis a los Borgia. Vale. Correcto, con lujuria. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo? Acentuando zonas erógenas con el pelo. Pero bueno, vámonos. Va, venga, vamos a por un móvil, por fin. Acentuando zonas erógenas con el pelo. Un placer, caballero. Mira, tenga buen día. Un bien. Placer. Toma el número. ¡Apunte! No, apunte no. ¡Cuatro! ¡Danos el tuyo, danos el tuyo, rápido! ¡Cinco, dos, tres! ¡Yo calla, Rodolfo! ¡Tres! 2, 7, 8, 6. ¡Eh! ¡Tres! Al final, es decir, el 3, el 5, el 4, el 1. Pues no me he enterado. 2, 7, 7, 8, 6. Pues hágame una pérdida. ¿Cuál era mi bici? Cualquiera. Aquí es todo de todo, ¿sabe? Comunismo. Tú la primera que pilles. A ver, una... Un móvil. La señora se ha estornudado, ¿eh? Me da mal fario, que la Ane el otro día tuvo un sueño de un virus ese. Yo no me he enterado del número. 27790, creo. O preguntadle, que aún sigue ahí. ¿Una? ¡Caballero! ¿27790? No. 27786. 28786. Perfecto, muchas gracias. Pues perfecto. Sí. 27786. Ah, ves lo que yo había dicho. ¿A que no tenéis una tricliceta de ese? Llevo bicicleta. ¿Hay que hacer ejercicio para eso? No, porque cerca no hay ninguna. Anda. O sea, para alquilar. Sí, el gym. Pero me da pereza bajar hasta allí. Sí, más pereza da subir andando. Joder. Pero te he hecho una pérdida. A ver, entonces pasamos del móvil, vamos directamente al trabajo y ¿qué? Después del trabajo vamos a comprar el móvil. Pero a ver. Y, vale, pero ¿y si pasa algo, qué? Yo pues mando una paloma mensajera. Vale. Saludos. ¿Quién es? Pues no sé quién es. ¿Por qué tiene mi número, caballero? Pero esta verdad... ¿Qué ha pasado? ¿Un helicóptero? Caballero, por favor, no me moleste. ¿De acuerdo? No me llame más. De verdad, la gente. Ane, chicle que tienes un salta. Yo voy a llamar un taxi para que nos lleve al laboro, ¿de acuerdo? Perfecto, vale. El señor ha desaparecido. Sí, no me deja subir a su bicicleta, joder, la tecnología. ¿Cómo que? ¿Pero que no subas a su bicicleta? ¿Qué ay, haces? Ay, ¿qué perdón, haces? Perdón, que me he equivocado. Le ha puesto un candado en la rueda, ¿no lo ves? Sí, es verdad.
Bueno, quiero trabajar porque quiero tener dinero para poder intercambiarlo por bienes y servicios, porque si no, no puedo hacer nada. Un momentito, ahora vengo. Venga, toma por culo. ¡Ane! Tienes que... Tienes que chicles un salta. No, esta está vacía. ¿Ya has llamado el taxi? ¿Yo? Yo sí, estoy esperando a que me responda. Dime, Rodolfo. Hostia, la ambulancia, ¿cómo va? No he dicho nada. Porque hoy voy a ser totalmente legal. Hoy lo quiero trabajar honradamente. Quiero intercambiar mi tiempo por una suma ridícula de dinero por hora. Sí. Veo que entiendes el concepto de injusticia social. Efectivamente. La retribución económica. A tope con colaborar con la injusticia social, porque tampoco puedo hacer otra cosa. Es o morirme o colaborar con la injusticia social. Y escucha, morirme tengo ganas, pero tengo más ganas de beber alcohol. Y por eso vamos a hacer trampas. O porque los que mandan también las hacen. ¿O te crees que no son delincuentes los fillos de putana? ¿Cómo trampas? ¿Qué trampas, Fabri? Corrupción, redes de pedofilia, de órganos de vehículos, cualquier cosa que te imagines. ¿De órganos de vehículos? La gente trafica con órganos de vehículos, pero ¿dónde vamos a parar? Claro. ¿Cómo? ¿Cómo te crees que estaba vivo Rayo McQueen? Ahora lo entiendo todo. Madre del amor hermoso, ¿dónde vamos a llegar? ¡Voy a pegar a alguien! ¿No? El otro día leí las noticias de Italia por internet. Hay un tan, ¿cómo se llama? Misterioso Falconaro B. El cual tiene muchas cuentas en Suiza. Yo creo que en España había algo igual. Fabri, aparte de tener muchas cuentas, sabes que hay muchas peluquerías por aquí, por la ciudad. ¿Por qué no te das un, ¿por qué no te das un repasico? Yo no voy a dar ningún repaso. Tía puta, qué mala hostia. Es una herencia familiar. ¿Es una herencia familiar el pelo Escarola? Es todo lo que me queda el mío, papá. Pero una cosa, si el de la cabeza lo tienes así... Rodolfo, no sigas. No, me niego. Pero mira. Espérate, pero... ¡No puedo! ¡Pero Fabri! ¿Cómo puede hacer esas ondulaciones eso? ¡Pero parece una peluca de un payaso! ¡Pero escúchame, que de ahí puedes sacar diseños para montañas rusas! ¡Qué espectacular, ¿verdad? ¡Que tiene inicio y fin! ¡Que es increíble! ¡Que tiene hasta un badula que paraba ahí! ¡Pero escúchame! ¡Las ladillas se lo deben pasar, ya te lo digo! ¡Escúchame! ¡Increíble, paraíso! ¡Rasúrate eso! ¡Hazte yo qué sé! ¡O te puedes hacer trenzas, yo qué sé! ¡El chaval que hemos visto antes, el pelo que llevaba! ¿Sabéis? Sí. Ay, perdón. No, le he colgado al tío del taxi sin querer. ¿Pero qué hace el taxi? ¿Que no quiere dinero? Yo no sé. Igual son deficientes y no quieren trabajar. Yo como nosotros. Pero no me lo coge el cabrón. Yo coyone. Me está escribiendo... ¿Es usted la regacha vela? Sí, dime. Yo sí. Pero te necesito, he bisogno urgentemente. ¿Te has dado cuenta que sé cruzar los brazos de muchas maneras? Yo capito, aquí te espero, pícola. ¿Cómo haces eso? Pues moviendo los brazos. ¿Cómo haces eso? Mira, así, para el día que tienes frío, ¿sabes? Te da calorcito el sobaco. Bueno, la cuestión es... ¿No te gusta? Yo, por favor, regacho y regacha. Debo prestarme atención, esto es muy importante. Sí. Yo, ¿puedes poner el cuello recto? Oh, gran Fabri. Dígame. Yo, esto es serio, de verdad. Arbusto. Di, Fabri, di. Voy a poner mi voz seria. ¡No! ¡Perdón! ¡Ay, coño! No, espera, estaba celebrando nuestra amistad. Me ha venido de lujo, hostia, me ha claro, venido de lujo, es que de verdad, me has mira. Descontracturado el cuello, ¿eh? O sea, ¿ustedes sabéis que desfilé yo en pasarelas? Haz un ejemplo, venga, desfila.
¿Qué hace? Yo creo que está desfilando. Sería un desfile de patos. Espérate, Fabri, ¿cómo se hace? Maravín mágico. Espérate. Espectacular. Me encanta. Tengo que llevar a uno ahora y ya voy a por ti. Coño. Mándame Ubin. ¿A uno, señorita? Yo no, es a los tres. Vamos todos juntos. Chichi, suban. ¿Ha dicho Chichi? Allá vamos, sí. Venga, para arriba todo el mundo. Hostia, me estoy quedando sin chofa. Tengo que ir a una gasolinera. ¿Dónde os llevo? Llévame a la empresa de mantenimiento. Si quieres te la marco. Mantenimiento. Vale. A ver si llego y me voy a salir de servicio, porque te digo la verdad, estoy sola. Está hasta el coño, ¿verdad, señorita? Lo entiendo. ¿Qué? Yo no tengo, y también lo estoy. Ani. Molepay, ya lo he marcado yo. Ani. Que hay otro bajador. Perfecto. Molepay, sí. Por internet. Vale. Son 100 pavos. ¿100 pavos? Sin problema, te lo pago al momento. Claro. Venga, de una. Ani. Escucha. Creo que algo está mal aquí, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué he recibido yo una factura del taxi? Ah, porque te ha tocado. Es que lo pasé por vía Molepay. Señorita, no entiendo una palabra de lo que me está diciendo, pero sé que tengo una factura ahora mismo que voy a pagar gustosamente porque me ha caído usted muy bien. Pero luego dentro de ello, no te preocupes. Ahora te lo devuelvo al llegar. ¿Y qué tal todo, gente? Yo voy a enseñarles un poco de labor de mantenimiento. ¿Quiere la verdad o la verdad? Rodolfo. La verdad. Ahora que te veo así de cerca, te veo. ¿Peinas para atrás para disimular la calva? Por supuesto, a que sí. A ver, lo que pasa es que... Rodolfo, que cuando, te estoy viendo de cerca, ¿eh? Cuando subo un vehículo, lo que pasa es que de la propia fricción y de la propia velocidad, porque esta señorita conduce extremadamente bien, entonces el aire entra de forma totalmente recta hacia mi pelo y se me echa para atrás y parece que tenga alopecia. Pero es algo de que me viene de familia. ¡Anda! Me cuento que nos acaba de contar. Excusas. Escuche, señorita, le estoy juzgando yo, ¿eh? Le estoy jugando yo. Júdgueme, que me da igual. Veo qué problema tenéis con la gente con entradas. A ver, contadme. No, nada. Que la vida fluya. Puedo bailar. Baile. Que cante. Haga lo que quiera. Rodolfo, mírame. Baila para mí, solo para mí. Que convertirme se escapa el aire. La noche es mágica. ¡Hombre! Y sensual. Un deseo incontrolable. Sí, controlable. Sí. Dale, no pare de bailar. Venga. ¿Puedo bajarme en marcha? Si quiere. Me flipa esta señora. Usted haga lo que quiera, deje que la vida fluya. Lo que quiera, puedo no pagar. No, eso no. Ya, usted verá, a mí me da igual. No, tienes que pagar. ¿Quién es a mí me da igual. ¿Este señor nos va a pegar este señor? Eres tu jefe. Ah, es tu jefe. Le idolatro. De la empresa. Le idolatro. Pues nada, ya han llegado a su destino. Rodolfo, bueno, pues, has pagado. Y tirando que me echo una siesta aquí en el taxi. Bueno, pues me lo llevo de avisos por ahí. Pero no me ha dicho que haga lo que quiera. Pero bueno, pues venga, vámonos. Un bueno, placer, señorita. Conduzca venga, con precaución. Señorita, es usted la mejor. Que tenga buen día. Cuidarse y recuerden, un Mac Cooper, su taxista de confianza. No he entendido nada, pero muchas gracias, señorita. Muy bien. Fabri. Que qué no, maja, que no. Lo pago yo. Qué simpática. Yo no, quédatelo, yo tengo pasta de sobras. Toma. ¿Qué haces? Hablad con este desgraciado deficiente. Calla, hombre, que está aquí delante. Hola, yo no entiendo el italiano. Jefe, he dicho que eres un tío realmente bello y espectacular. Ani. ¿Qué? ¿Por qué andas tan sensual? Lo sé. Vale, cuando habléis con el tipo, escuchadme los dos. Sí. Cuando habléis con el tipo, decir que queréis arreglar los aires de la parte rica de la ciudad. Vale. Me flipa. No sé, primero iremos a la parte rica. Mira cómo anda. Está moviendo los labios, pero no lo digo, caballero, ¿eh? Rodolfo, es que vas provocando. A ver, camino un poco. Es que el señor este mueve los labios, pero no lo escucho, ¿eh? Yo igual, ¿eh? No me hace ni puto caso.
Es que el señor este mueve los labios, pero no escucharle, no lo escucho, ¿eh? Joder, perfecto, ¿y cuándo recibo el pago? Cobro ya. Cobro ya, Fabri. No, cobras cuando acabes el laboro. Vamos a seleccionar el lugar de destino. Pero. La voy cansa. Fabri, a mí no me ha ofrecido nada, o sea. A mí tampoco. Creo que he hablado con Rodolfo y ya está. ¿A ti tampoco? A mí no me ha dicho nada. Si no tenéis reloj, me da a mí que difícil trabajar. Me cago en la ¡no hostia, tenemos reloj! Es verdad. ¡Fabri, el reloj! ¿No tenéis el Mole Watch? El Mole Watch, no. El Muluguchu tengo. No tengo ni móvil. Tengo un mechero roto y a duras penas. ¡Mamma mía! Dios, es que de verdad no hacemos nada de derechos. Vale. Hay que buscar el Mole Watch para elaborar. Creo que nunca comenzaremos. Vamos a llamar al taxi antes de que salga de servicio. ¿A la señorita amable? Vale, va. A ver, dale, esos andares. Dale. Como te vea Genji se va a volver loco. Perdone, señorita, estoy pasando. Adelante. Yo también ando así. ¿O no? No. ¿Michael? ¡Mierda! Ah, Michael, déjate. Mujer, un andar. ¿Me da un segundo? ¡Claro! Lo que quieras, guapo. ¡Es este el taxi! ¡Ané! Voy. ¿Puedes llevarnos a por el Mole Watch? Sí, a todos, Svike. ¡Pero todo el mundo al taxi! ¡Buenas Vámonos. Tardes, caballero! Hola, buenas. No será usted de Cuenca, ¿verdad? ¿Qué va? Yo soy de Bombay. ¿De Bombay? Sí. ¿Hawái? Bombay. ¡Son dos paraísos! Que a veces yo... ¡Hostia! Vale, una cosa, ¿quién va a pagar? Yo pago. Yo sono Fabricio. Rodolfo, ¿eh? Ven que dice Fabri que paga a él, va. Ah, no, sí, es que había visto una cosa. Claro, va. Vale. Pero salga, que si no se pica, cuidado. ¡Coño! Cuidado. Claro, es que ya ve como yo tenía razón. Va. Ahora, ya puede subir. Ya poder subir. Muchísimas que sí, gracias. Que sí. Y ahora cuando lleguemos, cogemos los relojes y volvemos aquí. Así que espérate un momento si puedes. Escucha. Sí, claro. Fabri. Dime. ¿Tú te ves cuando...? ¿Tú te ves? Yo si me veo, ¿qué? ¿Por dentro? Una suerte, que no te vea, la verdad. ¿Qué quieres decir? No. ¡Ani! Dime. ¿Tú ves a Fabri? Justo me lo tapa el asiento. Pues da gracias. Hostia, a... Hostia, da gracias a Dios. Le veo un poco de reojo y no... ¿Estáis los dos para...? ¿Tú no te has visto a ti? Escucha, Fabri, no faltes el respeto a tu amigo. Soy tu amigo y me faltas el respeto cada dos por tres, Fabri, de verdad, ¿eh? Rodolfo, medio calvo, arrugado... ¿Cómo que arrugado? Habló la de la escopeta de los Simpsons. Yo parezco la escopeta, exacto. Pero por lo menos lo llevo con orgullo. Nada, que voy muy maquillada y se me queja. Caballero taxista amable, ¿usted ha visto el capítulo de los Simpsons en el que maquillan a Marge con una escopeta? Ah, sí. Yo verlo. Pues tal cual. Tal cual, Anne. Pero no responde, eso quiere decir que es verdad. ¿Qué usted? Anne, ¿me superquieres? A ratos, es difícil querer. Bueno, ya es más que la media.
yo también te quiero mucho, Rodolfo. ¡Te he preguntado! Yo también, Fabri. La verdad es que yo también. A la fuerza, te haces creer a la fuerza. Porque al principio me caías como el puto culo. Pero es verdad que al cabo de los días y de los meses y de los años y el hecho de que me paguen las cosas... ¡Ay, cuidado con la moto! Sí, sí, ya está. Yo para eso. Caballero, está apagado, ¿no? Muchas gracias, señor. Sí. Pero aquí, enseguida volvemos. Que vale, perfecto. Una buena jornada. Ahora no, que volvemos, Ane. Si ahora nos vemos ahora. Que he dicho que ahora nos vemos. A ver, vamos. Hasta un placer, hasta siempre, caballero. Venga. Un momentito. A ver si está aquí la hamburguesota que dejé el otro día. Deja la basura, que nos está esperando. Voy, espérate, que esto está blandito. Espérate, que el pepinillo, coño. Fabri, de verdad. Tú sabes lo caro que va el pepinillo. A tope. Vamos. Vais a hablar con el niño y volvéis. Venga, la explotación infantil. Hola, Lu. ¡Ya! Llévatelo a tu casa si quieres, Ane, de verdad, un poco de... quizás un poco de prisa. ¡Cállate! ¡Estoy hablando con el niño! No, respeto. Claro. Pues vete a cenar con el niño, ya. Hazle un McFlurfly, que de verdad. Qué cabezón es el niño, ¿verdad? Es muy cabezón el... Es muy cabezón el niño. Pero escúchame, porque el niño sabe que hay trapicheos. Escucha, ¡uy! Si es calvo. ¡Cállate, que me está hablando! Si es calvo ya, ¡ay, qué penica! Claro, es que hoy en día no hay infancia ya. ¿Qué están haciendo esos dos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo esos dos al fondo? Levantan todos. Rodolfo, te toca. ¿Quién? Tío mierda. Yo no quiero que me toquen, ¿eh? ¿Tú sabes que yo juego a la lotería para que no me toque? Porque no me gusta que me toquen. ¿Qué tengo que decirle? Oye, pero que me ha dado un regalín, niño, dame el reloj. Estás perdido, niño. Hemos venido a jugar. Por favor. Sí. Mis padres me han dejado aquí esperando. Pues qué mierda, padres, también. El alcalde les está casando en la oficina de arriba. Ay, que hasta que no acabes tú no puedo. ¡Cállate, que estoy hablando con el niño que está casando a su padre en la oficina de arriba, hombre! La policía está trabajando a todas horas y siempre hay sirenas sonando. Sí, bueno, siempre sí. Es normal, ya que hay varias bandas por la ciudad y siempre están haciendo trapicheos y liando. Claro, que eso no se puede. No te oigo, niño. Fabri, ¿estás bien? Niño, no te oigo, pero creo que mi compañero ha muerto, ¿eh? No sé si es el momento ahora de que me hable de... Fabri, estás muy sugerente, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué quieres decir con sugerente? Pues que estás con todo el culo para arriba. Como se acerque Genji, verás. No. Otro niño muerto, otro niño víctima de los gases postaza. De verdad. Fabri, este niño me ha dado un regaliz. No debí comer garbanzos. Sí, el niño es muy simpático. Te da caramelos, él a ti, y no al revés. ¡Una bomba! Es una paradoja existencial. Debería de considerarse ataque en general. Ataque en general, sí, de esa humanidad. Escucha. ¿Os da el reloj o no? ¡No! ¡No, es imbécil! ¡Venir aquí! Pero no insultes al niño, mierda, Ane. Creo que va trajeado. El traje se vale más que nuestra vida junta. Venir aquí, maldita sea. Que voy, Fabri, que soy lento de procesamiento. Soy un Pentium 3 ahora mismo. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a llamar a la oficina de empleo. ¿Y qué digo? Pero ¿y qué digo? Y escojo un empleo. El que quiera. Lo que tú quieras, habla con la gente laboral. ¿Qué hago? Sí. Pero yo no tengo el Mallwatch este. A ver, les voy a mandar un mensaje a la ETT de Molecorp. ¿Qué dice? ¿En qué idioma habla? Yo tengo un par de amigos deficientes o que no saben dónde sacar el Mallwatch. Por favor, manden ayuda. ¿Hacía falta llamarnos amigos? ¿Millonario? Me dice que es millonario. Mi padre empezó vendiendo regalices y ahora es el dueño de la Molecorp. Bueno, ¿os dan el reloj o qué? Que el taxista se va a ir. Está hablando. Me dice que es asquerosamente rico. Eso ya lo sabemos, es el hijo del de Molecorp. También hemos comprado una compañía de electrónica. Qué pesado el niño, Mira, me ha regalado el reloj. Te quiero, niño mierda. Ane, no le llames niño. Ole tú. Ah, sí, qué torpe. Escolta, bambino. Dile al tuyo, papá. Ahora me regala el Molewatchi.
Gracias, bombón. ¡Mil gracias! ¡Vámonos! ¡Cuello aquí mismo! ¡Calla, Fabri, era Fabri, no! ¡Solo indefenso! ¡Fabri, no, era vamos! ¡Era broma, niño, era broma! ¡Ya tengo el mole guachi! ¡Venga, va! Pero pues vamos. Pero no tenía que elegir empleo, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Venga, gusano, nos vemos. Ya estamos, caballero. Vale, va. Sube, Fabri. Entonces, otra vez los días antes, ¿no? Yo, sí, sí. Yo, a mi nombre. Ya verás cómo me caerá a mí la movida. Tío, que no, que me va a cobrar a mí, me factura a mí, no te preocupes. Pero Fabri, no, ¿tú no, no. ¿Cuánto no dinero falta. Tienes? No hace falta. ¿Cómo que no hace falta? No, invita a casa por generosa propina. ¿Cómo? Yo sí, le he dado una propina. Yo puedo esperar. Gracias. Fabri, ¿tú cuánto dinero tienes? No lo quieras saber. ¿De dónde sacas el dinero? Pues trabajando, amigo, como todo el mundo. Pero de verdad, la única opción para ser rico es trabajar. Tan bajo ha caído la humanidad. ¿Cómo pasar la única forma de conseguir dinero? Es lo que tiene estar sumido en una crisis económica. Pero si la crisis es perenne, siempre hay crisis. Que es decir, no tiene ningún sentido. Ya es normalidad la crisis. Ese es el problema. Acostumbrado a vivir en la pobreza. Me flipa. Yo ya me dejo morir, total. Mira, en el hospital. Sí, ayer aparecí ahí de golpe. No sé qué coño pasó ni dónde estabais. Me abandonasteis. No es como tu segunda casa, un poco. No, es tu segunda casa. ¿Cuánto dinero te has... No, a mí no me saques el dedo, que te meto yo así, peleas y tal, si no, No se preocupe. Pero caballero, un chincharrabiña puedo. Hay que respetar a los multifuncionales, ¿qué pasa? Pero te voy a dar una explicación, Yo seguramente te ahogaste y te encontró algún equipo de salvamento marítimo. Joder, con camiones, ¡oh, no! ¿Cómo van? Madre mía. Ane, ayer pasó algo muy raro. ¿Por qué siempre me playa? Ahogo cuando voy al mar? ¿Pero por qué no sabes nadar? Que sí. Sí, ya lo vimos. Pero he perdido práctica. ¿Tú también te ahogaste, querido? Yo sí, nadáis igual que una piedra. Listo. Ya estamos faltando la gente. Muchas gracias, caballero, un placer. De verdad, qué picajos. Gracias, caballero, qué picajos estáis hoy. Muchas gracias, igualmente. ¿Qué haces? Pues ya estaría. ¿Qué haces, pegándome? Ven aquí, va, que estás tonto hoy, va. Voy a llamar a la policía. Ay, llama a Genji. Genji me ha pegado. ¿Cómo que Genji me ha pegado? Ay, me ha pegado Genji. Vamos a trabajar, no seas tonto. Voy a hablar con el fillo de putana del capo. Que no insultes al señor llamándole capo, hombre. Que no entiende italiano, está desgraciado. Pero que capo es italiano. Buenas tardes. Hola. ¿Qué está pasando aquí, hombre? Tanto grito. Caballero, ¿usted del equipo A? ¿Qué va? ¿Por qué? Tiene una percha increíble, caballero. Voy a hablar con el jefe. Muchas gracias. A mí el jefe sigue sin hacerme ni puto caso, ¿eh? El jefe pasa de mí. Yo, capo grande como elefante. Ahora eres un buen laboro. El jefe se ha ido, ¿eh? Yo, venid aquí, anda. Todo mal. Ya estás vestido adecuadamente para el trabajo. Madre mía. Ve al garaje. ¡Hostia, el reloj! ¡Qué tecnología, tú! A tope. Yo sí, odio a esta tía. Ella no para de hablar. Yo vamos a coger. Ay, el por camión. Favor, pero si estoy divina, me quedan de fábula estas gafas. Mírame. Qué rica. ¿Dónde estás? ¡Ay! Sí, sí, vamos. Vamos todos juntos, no hace falta que. Pero cada uno en un coge vehículo diferente. Adiós, vale. La furgoneta. ¿Qué furgoneta tengo que coger? Pero la que acaba de salir. Ah, mira, Rodolfo. Que está enfrente de ti. Pero no tengo carné. A la derecha, Rodolfo. ¡Eh, no, esa no! Joder, ¿cómo estamos? Pero escucha, Fabri, una cosa, Fabri. Esta, cógela, Fabric, que hay gente esperando. Que no tengo carné. No pasa nada, conduce con tranquilidad y no te pillará la policía ringuacha de merda. ¡Fantabilloso! Elige una zona de mantenimiento. Elige una zona de mantenimiento. Arregla el aire acondicionado. A tope.
¡Caballero! Ya verás, esto va a acabar mal. Madre mía, pero si yo no sé conducir. ¿Qué se está moviendo de aquí? Cuidado, Rodolfo, que te la cargas. La poli, disimula. La. ¡A tope! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Que no giraba? ¿Por qué digo sirenas todo el rato? Ya verás. ¡Cuidado que paso, eh! Voy. Mi primera vez, ¿sabe? ¡Cuidado! ¡Ay! Madre del amor hermoso, espérate. Ha sido un rasguñito de nada, ¿eh? ¡Sí! ¡Fabri! Dime, ¡ya estoy! Métete en el callejón aquí conmigo. ¡Ya estoy! Un trabajo bien hecho es un trabajo bien hecho. Pues para casa. ¡Ay! Creo que he rayado la fragoneta. No te preocupes, pero apárcalo un poco más al lado para que entre más gente. ¿Eh? Pa' casa ya, ¿no? Un helicóptero. ¡Fábrica, hay un helicóptero! Ya no, solo acabamos de comenzar. ¡Hay un helicóptero por ahí! Veo siempre helicópteros de la policía en busca de fugitivos criminales. Veo escolta. ¿Qué hay que hacer? Debemos subir a lo más alto de los edificios y arreglar los aires acondicionados. ¿Tú alguna vez... ¿Tú te acuerdas de mi historial de subir a sitios altos? Veo sí, por eso he escogido este laboro. Veo para ponerte a prueba tus habilidades. Ha sido un placer conocerte. Vamos. Veo sí, vigila mucho, veo si no quieres desplomarte y morir. Voy a morir, eso... Vamos, tenlo clarísimo, Fabri. No hay día en que no me caiga. Pero espera, déjame mirar el mapa. Yo, vale, tenemos que subir al edificio que hay enfrente, creo. A ver, déjame ver. Yo no está atrás. Yo, vale, sígueme. A ver. Es el otro. ¿Y de verdad tenemos que arreglar el aire acondicionado de la zona rica? ¿Es ahí arriba? Yo sí, es aquí, ven. Es por aquí.
Esto no va a acabar con mucho bien. Cuidado, presta atención a cada paso que das. ¡Ani! ¡Ani! Que estoy en el edificio de al lado, que soy una negada, ahora voy. ¡Ani! ¿Qué haces ahí? Tenías que meterte en el callejón. ¿Qué me he confundido de cara? ¡Ani! ¿Por qué no me has seguido? ¡Tírate! Pues porque soy gilipollas. A ver, ven, que aquí hay escalera, aquí hay escalera. ¡Ane! ¡Ane, que aquí hay escalera, mujer! ¡Regacha! ¿Dónde va, dónde va, dónde va? Ha muerto. Ha muerto. ¿Pero cuántos electricistas hay en esta ciudad? Esto va a acabar mal. ¿Pero dónde han ido? ¿Pero dónde ha ido? Yo pues no lo sé. Creo que se ha matado, ¿eh? Y la llamo y no contesta. Pero si no tiene teléfono, ¿verdad? Ya lo sabía. Esperemos a que venga, no tardará mucho. Lo cuenta un chiste, tú sabes mucho, seguro. Fabri, ¿te crees que trabajando tenemos que...? Mírala, ahí está. Yo no sé nada de chiste, yo me tomo las cosas muy en serio. Escucha, ¿vamos ya para casa o no? Pero no, acabamos de comenzar. ¿Acabamos de comenzar? Si llevo más de 5 minutos. ¿Con este casco? ¡Mamma mía! ¡Me van a matar estas escaleras! ¡Tengo que subir por aquí! Cuidado. Esto va a acabar mal. Fabri, de verdad, ¿eh? Deja de fumar ya que te está matando, ¿eh? No, no sé, estoy bien. Bueno, Rodolfo. Pues nada, avísadme cuando acabéis. ¡Rodolfo! ¿Qué? Va a trabajar. Ya lo sabía. ¡Ay! ¡Ay, qué tropiezo más tonto! ¡Ay, la casi, baja! ¡Ane, pídeme casi, la baja por mareo! Casi haces la voltereta, escúchame. Ane, venga, va. Ahí baja por mareo, Ane. No. Mírame a ver si baja por mareo. Escucha, Ane, Ane, de verdad, Ane, ¿te has visto el chaleco que lleva lleno de mierda? ¿Esto te parece normal a ti con eso por la calle? Prefiero llevar mierda en el chaleco que ser un mierdas. Venga, va, ponte a trabajar. Ya. Pues me mato. No, no, Rodolfo. Rodolfo, va. Qué rápido, ¿qué estás, es rapidito? ¿Qué estás haciendo, claque, Fabri? Yo no quiero matarme. Fabri, no te mates, ¿eh? Fabri, si te matas, te matarás. Fabri, piénsalo, que si te matas no podrás escuchar otra vez esta voz. No está meando, adiós, está meando. Escúchame, venga, va. Yo siempre he querido mear desde lo alto de un rascacielos o algo así. A ver el chorriti. Rodolfo. Creo que me estoy manchando el bajo de los pantalones. Mira, 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 pero que crea parábola, Fabri, que has visto cómo salpica al final. Yo, la magia de la física. Qué asco. Es increíble, te pagan por esto entonces. Yo sí, me pagan por esto, pruébalo. Es que no tengo pis. E intento retener todo el líquido dentro, ¿sabes? Cuando bebo alcohol intento no mear durante 3 días para que haga pozo. Qué asco. Vamos a ver esto. Mira, aquí, el cable manos. Rojo para allá, esto de aquí, que es una pieza Lego, que es una pieza Lego aquí. Escucha, ¿desde cuándo una compresa ya el está? Aire acondicionado. Ya está. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Madre mía, está alto, Está súper alto. Se ve toda la ciudad, casi. Imaginaros arreglar. ¡Madre mía! Imaginaos arreglar el aire de allí. Ane, ¿cómo se va a ver toda la ciudad si tú estás encima de un edificio de la propia ciudad? Esto de ahí también es ciudad, ¡ay, ¿eh? De verdad, me voy! Pues soc. ¡Mamma mía! ¿Ya has reparado ya el aire? Fabri, sí, he reparado el aire. Algún día, todo esto de aquí, Fabri, todo esto de aquí, será de alguien que no seremos nosotros. Todo esto de aquí, algún día. Yo probablemente. Aunque bueno, no te creas, con el negocio igual podemos comprar una casa bonita, quién sabe. ¿Tú de verdad crees que algún día podría llegar a tener suficiente dinero como para tener algo a mi nombre? Claro. Además del carnet del Club Disney.
Chicos, ¿vamos a trabajar o qué? Por cierto, ¿se escucha el platillo volante que está ahí al lado? ¿Se escucha todo el rato? ¿Qué platillo volante? ¡Sí, ven! ¡Ane, Ane! ¿Quién soy? ¡Ane, Ane! ¡Ane, quién soy! ¿Quién soy, eh? Espérate, que no... Espérate, ¿quién soy, eh? Genji. Increíble. Suceso increíble. ¡Ah! ¿Acaso un platillo volante? ¡Eres Iker! Correcto. ¡Ven, ven, Iker! ¡Fabri, está bien! Sí, estaba reflexionando. Vale. Cuidado. La ley de la física. ¿Acaso una especie de salto al infinito? Que acabará con Annie amuchada contra el suelo. ¿Seres de otro mundo? Soy un platillo. Rodolfo, ven, acércate. El platillo volante se da ahí delante. ¿No lo oyes? ¿Qué hace? Sí que lo oigo, sí. Ya verás. ¿Puedes dejar de pisarme? Perdón. Tengo miedo yo ahora mismo. Mira cómo en la puntica. Qué cómodos. Sí. ¿Por qué pongo las manos así? ¿Qué me pasa? No lo sé, pero yo ahora mismo te estoy viendo las piernas, ¿eh? Que forman parte del propio hormigón, Nane. Es que te mimetizas. Allá donde vas, te mimetizas. ¿Alguna vez habías pensado, Anne, que estaríamos los dos sentados juntos a lo alto de un edificio con un casco ridículo escuchando el burururu de un ovni de mentira? Pues no, la verdad. La vida ¿Cuánto nos da... dinero costará eso? La vida nos está dando mucho. Eso, vuelta, por lo menos $3. La pierna. Me encanta el detalle que han tenido conmigo de hacerle un agujerito al casco para que mi flequillo quede bien. Yo sí, el jefe piensa en todo, la verdad. Pero me ha parecido escuchar un beso. ¿Eh? ¡No! Pero tranquilos, no diré nada al poli. ¿Qué poli? ¿Qué poli? Escucha, creo que me acosa. El del tuyo cuore. Me acaba de escribir y me ha dicho... Rodolfo, no vuelvas a decir mi nombre en público. ¡Ese se cree Batman! ¡Este se cree Batman! Yo claro, dime. ¿Cómo fiarte de un policía? ¿O tú fíate del tuyo, amigo? ¡Matémoslo! No, Fabre. Dime, Annie. Te he echado de menos. ¡No, hombre! ¡No! ¿Estás bien, eh? Sí, llevo... Rodolfo. ¡Sí, llevo casco ya! ¡Ah, vaya! ¡Ah, que quita la quebré! ¡Mamma mía, vaya hostia! A ver, una cosa es que me cae y otra cosa es que aproveché de la situación chafándome encima y pasando por encima. ¡Construir una autopista encima de mí! ¡Construir una urbanización! ¡De verdad! Que tienes el culo un poco duro. 10-4. Tócaselo ahora que se ha desmayado. Espera, a que ver. Me estoy situando. No me estáis tocando el culo sin permiso. ¡Ah, que salto a ese edificio de allí! No. ¿A este de aquí delante? Sí. No, va, venga, vamos. ¿Qué me dais si salto por aquí? Nada, venga. Chicle, Anne, salta que tienes un. Porque y ya está. Siempre, ¿cuánto cobro? Siempre estoy chiclosa. Pues no, aún quedan muchos edificios. Espera, esto acaba de comenzar, ¿eh? Rodolfo. No, estoy practicando para la baja. Fabri, eres mi nuevo mejor amigo. Yo siempre me dices lo mismo, cada semana. Porque cada semana es nueva para mí, no me acuerdo de la anterior nunca por las resacas. Anne ha ido por ahí, ¿eh? A ver, esto es lo más difícil del... Esto es lo más difícil. Mucho cuidado, morirás. Ya, gracias por alentarme. Ya verás. ¡Oh, a tope! Pues si soy un profesional. Pero el estrés no puedo quitármelo. Tengo que ir a zonas, ¿no? Bueno, ya. Ahora veré. Madre mía, cómo te quiero, Rodolfo. Y yo también a ti. Gracias. Yo vale, creo que es el edificio donde pone Blarney's Walt Awesome. Ah, pues está aquí. Esto es pis.
Creo que Rodolfo tenía dificultades. ¿No os parece un logro considerable que yo haya subido a más de 3 metros de altura y no me haya matado? Pues la verdad es que sí, yo esperaba haberte amochado. ¿Acaso alguna especie de encefalopatía espongiforme impide que me muera a partir de cierto nivel de alcohol en sangre? Lo dudo, vamos. Escucha, ¿qué me ha pasado? Estoy muy mal, ¿eh? Estoy muy mal. ¿Dónde vas, alma cándida? ¡Baja del coche! Que no, está que es aquí, aquí, está aquí, es verdad. ¿Cómo has llegado tan rápido al sitio? Pero si pone que no aparques aquí, estamos de 1, 2, 3 y 3. Pero nada, a tope con el contra la ley. ¿Cómo voy a trabajar yo así? Ah, mira, para subir escaleras estoy a tope. Otra escalera, el pan comido. A tope. Vale, mira, aquí solo hay policías en la ciudad esta, ¿no? Pero si no... Rodolfo, ¿qué haces? Es que no puedo saltar. No. Estoy muy mal. No, no puedo saltar. Estoy muy mal. ¿Pero no tienes un mechero? Sí. Ay, yo estoy medio estresa. Sí, ¿para qué lo quiero? Anda, vamos a que descanses un poco. Pero en serio, tan difícil es. Pero soy una lacra para espera, el grupo, La esperanza. Fabri, soy una lacra para el grupo, ¿eh? ¿Y si me mato? ¿Qué no? ¿Qué no? No te preocupes, de verdad. Vale, pues déjame bajar, ni. Voy. Voy. I'm looking for a good time. Cuidado, ¡Cuidado! Uf, qué susto, por favor. A ver. Es que no puedo correr, no puedo hacer nada. A ver. Rodolfo, que no puedo más, que no puedo correr, que estoy muy mal. Hala. Creo que Fabri ha ido por unos cigarrillos, espérate aquí. ¿Por qué Fabri es tan buena persona conmigo? No sé, porque no debería de serlo. A ver, contadme ahora mismo. ¿Por qué sois tan extremadamente sexy? Es que lo apunto. Porque el mundo me ha hecho así. Fabri, ¿por qué te portas tan bien conmigo? Y Fabri, porque tiene ese pecho lobo tan característico. Yo voy a buscar un mechero, esperar aquí. Pero yo tengo un mechero roto. Pero roto, no funciona. Ay, va la hostia. Sí. Fabri, ¿por qué te portas tan bien conmigo? Pero porque no debería. Porque la gente me odia. Pero nadie te odia. Mira a Genji. Mira a Genji. Mira a Genji. Mira, ahí está volando. No, mira a Genji. Dice que es mi amigo, pero nada más hace que pegarme e insultarme. Yo creo que lo de Genji es otra cosa, ¿sabes? ¿Cómo que otra cosa? Pero sí. Pero deberías plantearte la tuya relación. Si estáis todo el día pegándoos, eso no puede ser bueno. Vaya. Pero se le llama, ¿cómo se llama? Amor tóxico. ¿Entonces es posible que esto sea como Star Wars? ¿Que él sea mi padre? Creo que no. ¡Joder! Eo más bien sería como Anakin y Padme. Eo, la suya relación lo destruyó todo. Claro. Todo. Exacto, sí, Anakin, ¿verdad? Eo, destruyó la galaxia. Claro, tiene sentido toda la galaxia. Claro. Entonces debo ser yo el enviado, claro. Tiene sentido el enviado, debo ser yo. ¿Cómo? Y claro, mi sable de luz, bueno, de luz no es, pero... Pero hombre, buen sable, no... Claro, no hace guau, pero... Hombre, puedo hacerlo si quieres. Ani, ¿qué estás haciendo? Pues me he sentado porque estoy aquí cansada ya. Me flipa, te acompaño. No, una cosa que he hecho. Siéntate que estás estresadísimo, ¿eh? Esto. Ay, de verdad. Es que, qué trabajo más duro, ¿eh? Mira que he trabajado de trabajos, ¿eh? Pero este trabajo de duro, vamos, se pasa.
Rodolfo, tú nunca has trabajado en nada. ¿Que no? Una vez hice ver que trabajaba. Eso ya es hacer ver que trabajas. Solamente bailabas en la barra. Bailamos. Por cega. ¿Qué hace, ¿Qué hace aquel? ¿Qué está haciendo Fa? ¿Qué está haciendo Fa? Está intentando empujar un camión. No tengo ni idea. ¿Está intentando atropellarnos empujándole el camión? No sé qué hace. ¿Qué está haciendo? ¡Fabri! ¡Fabri, ¿estás bien? Es evidente que no. ¡Que no entiendo nada! Pero no, este no iba a desestresarme. A ver. Yo estaba mirando la lotería, no estaba espiando. ¿Qué lotería? ¿Qué lotería, Fabri? La del Estado. Vamos. Quería ver cosas nazis. Yo no, cosas nazis no. Mira, voy a conseguir tu mechero. Esperar aquí si queréis. Sí, eso hacíamos, venga. Aquí mismo te espero. ¡No, hombre! ¿Cuándo se cobra aquí? Y escucha el ruidito que hace el metal. A ver, el ruidito. Es relajante. El ruidito que hace el metal. Es relajante. Sí. Relaja demasiado. Rodolfo. Rodolfo. Dime. Dime. Vamos a ver. No mal que vas con el mono de trabajo, todo el día sucio. No, si el mono lo llevo siempre encima. ¡Hala! El de alcohol. Qué mal pensada que eres. Coño. Ani, da un discurso proletario para defender la socialización de los medios de producción. Mira qué sentadillas. Mira qué potente. Escucha, pero ¿cómo? ¿Pero qué rodillas tiene que tener tú para hacer eso? ¿Pero cómo haces eso así? ¿Has visto? Lo que tengo es un bullatazo puro músculo. Eso es verdad. Eso te lo digo yo. Vamos. ¿Cómo? ¿Eh? Ven aquí, siéntate, anda. Diez cuatro. Correcto. Señora, voy a tener que procesarla. Por ser extremadamente sexy. ¡Ay! De la impresión, ¿verdad? Sí, ay. Ay, pero ¿qué pasa? Así que esto era trabajar y lo he estado evitando toda mi vida. Resulta que no es para tanto. Subes unas escaleras, pones un cable por aquí, un cable por allá y a echarte. Un poco de limpieza y estar aquí. La cañita al aire. Que tengo la costura de... La costura del gallumbo se me entra, espérate. No son muy buenos estos uniformes, ¿eh? Espérate. Espérate. Espérate, ¿qué? Pero escúchame, ¿que estás buscando oro ahí o qué? Ya está. Pues bueno, aquí estaremos. Pues nada. Qué silencio más incómodo, ¿verdad? Que no, hombre. Digo yo, ¿dónde estará Fabri? ¿Y si nos ha dejado aquí con el marrón? No, hombre. Espérate. No hay tiendas aquí cerca. Claro, es que como vosotros tenéis móvil. Rodolfo, ¿qué haces?
Nada. Eso es lo que se basa mi vida, en hacer nada. No puedes ni subir aquí. Pele. Fabri, era broma. Dime. Pero no es fácil conseguir el mechero. Yo tardaré 5 minutos más. Perfecto, aquí estamos haciendo nada. ¿Haciendo nada? ¿Qué quieres decir? ¿Estás haciendo cosas nazis? No, se corta. Mira, ¿cómo puede ver esto la gente de verdad, eh? ¿Es agua? No, cola. ¿No te gusta? No, tiene burbujitas. Hay gente a la que le sobreexcita, ve con cuidado. ¿Quién, yo? Tú también, pero la Coca-Cola. Yo también quiero burguesota. Pues te la compres. Joder. ¿Tienes hambre? De momento voy bien. Por cierto. ¿Qué? He perdido tus 2 cubos de alitas del KFC. Qué pena, no tengo más. No, que las he perdido, que te las estaba guardando yo. ¿Los míos? Sí, guardé 2 cubos tuyos y no sé, aparecí en el hospital. ¿Quién pita? ¿Qué pasa? Anne, ¿de verdad quieres mantener una amistad sana, siendo como eres conmigo y portándote así? Rodolfo, aparecí en el hospital sola, no sé ni lo que pasó. Al menos apareciste en el hospital. Me habéis dicho que desaparecí en el mar y ni me buscasteis. Mira, ¿quién soy, Rodolfo? ¿Quién soy? ¿Es si quieres mantener una amistad? ¡Es que tiene burbujitis! ¡Superman! Casi, te acercas. Dame más pistas. No quiero trabajar. Solo quiero beber. Pagadme cosas. ¡Ah, eres tú! ¡No, joder! Perdona, pero yo llevo toda mi vida manteniéndome yo solita. ¿Toda tu vida? Sí, toda mi vida. Con 2 semanas. Toda. Con 3 meses. Con 1 año. Con 2. Con 3. Con 4. Cocinamos y tofos con 3 años, me llama. Saludado por la campana. ¿Qué pasa, Rodolfo? Estoy trabajando. ¿Quién es usted? Me ha llamado Genji. ¿Y? Me ha dicho que soy el mejor. ¿Qué qué? Que soy el mejor. Sí, bueno, no te creo. ¿Qué ha pasado? Pues me ha dicho... ¿Qué pasa, Genji? Estoy trabajando. Digo, ¿qué pasa, Rodolfo? Estoy trabajando. Ah, le has llamado tú. Bueno, le he llamado antes y ahora me ha llamado él. Escucha, quiero hacer algo. ¿Cómo puede ser que estar aquí sin hacer nada, de verdad? Voy a subir a los sitios. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué has hecho? Nada, ya lo sabía. ¿Qué has hecho? ¡Ane! 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 ¿Tú te acuerdas que yo bailaba la pole dance, no? ¿En Córcega? Sí. Los sábados, ¿verdad? Sí. Pues atenta. Atenta. Porque organicé también un concurso de desfiles de caminación. Que ahora mismo no te puedo enseñar porque estoy muy estresado. Así que te lo imaginas tú. ¿Cómo está eso? Mírame el giro. Primero pierna y luego torso. Primero pierna. Y luego... ¿Cómo haces eso? Me voy y vengo. Pues con años de práctica de la pole dance. Me voy para allá, pero no. ¿Me voy para allá? No, atento. Cuidado, spoiler. Me voy para allá, pero no. Voy para aquí, cliffhanger. ¿A dónde voy ahora? No lo sabes, pero mira, la segunda temporada. Me quedo donde estoy. ¿Y ahora qué hago? Agacho, pero subo. ¿Y dónde voy? Ah, es un secreto. Voy hacia ti. ¿Vas hacia mí? Es una forma de hablar. ¿Qué te parece? Me gusta. Mira, creo que a mí también me sale. No. ¿Sabes? No. Escucha, Ane, ¿por qué tienes menos bullate con estos pantalones que con los otros? ¿Qué te pones acaso pues por porque... España? No, porque estos son anchos. ¿Cómo que no? Mira, tengo el mismo bullate, pero son anchos.
Te pones por spam. ¿Cómo? Te pones por spam. No, no me pongo nada. No. Te pones agresiva porque te pones por spam y lo he descubierto. Que no me pongo por spam. ¿Qué es por spam? Pues lo que dices tú. Voy a matarme. No, estoy mirando que cerca hay... Que cerca hay una peluquería y podría ir a que me quiten este maquillaje. Pero claro, si aparece Fabri y no estás aquí... Claro, por eso voy a aparcar mejor los coches. Espérate, ahora, madre, cuidado, cuidado. Espérate, ahí estamos, cuidado. Cuidado, atención. ¡Una cosa! ¡Dígame! ¿Por qué tu camioneta tiene, cosas y la mía no? Escucha, que no puedo conducir del estrés que tengo, estoy muy mal, ¿eh? ¡Ay, ay, no, no, no! ¡No! ¡Ay, ay! Aparco yo. Venga, para que yo no puedo hacer nada, soy un despojo social. Claro, no puedo hacer nada porque estoy súper estresado, es que no puedo hacer nada. ¿Qué es barra motor? No lo puedo conducir porque se ve que como es tuyo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos un momentito a...? Yo no puedo hacer nada. Coño. Escucha, Ani, me llamas gordo. Te doy la mano. Ole. Escúchame, one thing. Dime. Te juro que estoy por irme a lo del maquillaje, porque es que no es normal lo que está tardando. ¡Llámale! ¡Llámalo! Espera. Pues igual sí, no lo sé. Vale, ahora estoy estresado y borracho. El viento estival. Lo mejor de trabajar es cuando se acaba. ¿Dónde está Andy? Vamos a ver. Veo la luz. No, no pasa nada. Es normal. ¿Dónde vas, Chocho? Hacia la luz. ¿Qué dice Fabri? No lo sé. Anne, me aburro. Y eso no es buena señal. ¿Quieres que te ayude a saltar el muro? ¿Rodolfo? Sí, dime. Sí, dime. ¿Quieres que te ayude a saltar el muro? Te tiro yo por encima de, ¿sabes? ¿Me quieres matar? ¡Ay, ay! ¡Rodolfo, por favor, compórtate! ¡Venga, tira para allá! ¡Tira para allá corriendo! A ver, ¡tira para allá corriendo! ¡Venga! ¡Corre! ¡Llévame a los sitios! ¡Uy! Yo mientras escribo. ¿Lo pasas bien? Es que está para trabajar. ¡Cuidado! Y tienen que hacer las cosas. ¡Cuidado! Ane, para, está muy fuerte, demasiado fuerte para hacer esto, me parece a mí. ¿Cómo puedes estar tan...? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¡Ahora me ataco! ¡Yo es que no prevención ninguna! ¡A tope! ¡A tope! ¡Ane, quítame de una hostia también los pantalones! ¡Perdóname! Ay. ¡Venga! ¡Perdóname! ¡Que te he intentado bajar y se me ha ido el codo! Escucha, ¿y si me quedo en este estado para siempre? ¿Y por qué yo antes...? Tío, pero Fabri, no te coge el teléfono, Fabri, joder. Pero que me da pena insistir y ya está haciendo todo lo que puede, durmiendo. ¿Durmiendo?
Y os digo yo, ya es hora de dormir. No he visto dónde está el sol. No está aquí ya el sol. Pero... Total, que lo mejor que puedo hacer es... ¡Hasta mañana! ¡No, hombre! ¡Que no! ¡Que no! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira lo que me preocupa! Escucha. Dime. Te iba a decir de llevarte a hacer mi ruta. Lo que pasa es que... No podrás subir a ningún sitio. Que no puedo hacer nada, que soy un despojo. Pero no de ahora, desde siempre, Annie. ¿Y si hacemos las momias? No, escúchame. Escúchame, súbete a la camioneta, te llevo al súper más cercano, a la gasolinera más cercana, me oyes, Rodolfo, y vamos a comprarte unos buenos cigarrillos, mechero, vaporwave, todo. Pero y ya viene Fabri, ya viene Fabri, espera. ¿Qué va a venir? Ay, ahora, joder. ¡Hombre, por fin! Que ha sido de ti, estábamos preocupados. Pero bueno, no es fácil conseguir un mechero en esta cita por alguna razón. Yo, como el capo se entere que he utilizado el camión para motivos personales, yo, se me cae el mío pelo rizado. Debo tomar cigarros. ¿Cómo? ¿Y el Vaporwave? Bueno. ¿Vaporfly? ¿Qué es el Vaporfly? ¡Ay! Rodolfo, ¿tienes agua, cariño? Yo soy más de Charmander. No, pero tengo refresco de cola. No tengo ni refresco, tengo whisky si quieres. Yo ya estoy yo de beber, tranquilos. Fabri, pero ¿cómo no puedo? Madre mía, eres Fabri. Tú el estado, pero Fabri, hombre, pero... Fabri es como nuestro padre, o sea, nos está cuidando, aquí manteniendo. Tengo un mechero roto, pero ¿por qué está roto? No puedo fumar. Yo porque Pedro, el mexicano politoxicómano, es idiota. Y ahora os dejo el mío mechero para que fuméis. Yo pásaselo... A la tuya, Mika, cuando acabes. Perfecto, Fabri es la mejor persona que hay ahora mismo aquí, a excepción de mí. ¿Coronavirus? ¡Madre mía! Eso será. Bueno. Lo topen. Pásamelo. Pues ya estaría. Pásamelo. Mira cómo saco pecho ahora. ¿Has visto? Me ha cambiado hasta la voz. A tope, vamos a trabajar. Pásamelo. Tomad un poco de merienda para que aguantéis más trabajando. Espera, que estoy estresado todavía, ¿eh? Voy. Gracias, Fabri. Esperemos unos minutos charlando. Sí, damos un coger canción de pulmón. Es que Fabri es el mejor, joder. Escucha, que es que he tirado... Ven a mí. No, que tengo que acabar de fumar, por favor, que si no me estreso. Por favor. Pero amor de amigos. Déjame. Ah, vale, ya estoy. Pero no estoy. ¿Me das a dar el chemero o qué? Es que no me se va, espérate. Escucha, que no me quedan cigarros y estoy estresado. ¿Cómo va esto? Quizás necesitas hacer gimnasia. Yo te veo mejor. No, yo no. Espera, Anne, déjame acabar, porque si no puedo, si no acabo, no puedo, ¿eh? Pero yo te estoy empujando. Yo te estoy agarrando del brazo e impidiendo realizar la fumación. A tope. Vámonos. Yo déjanos el mechero, yo todavía me estoy estresando con tanto laboro. Pero un momento, que me acabo esto, de verdad. Menudo vicioso. Escucha, tampoco no, me falta. No será un cigarro porro. No me falte. Estamos trabajando, ¿eh? No falta saber respeto, Ani. Cigarro porro. Escucha, ¿cuántas horas llevamos trabajando? No pasa nada por cigarro porro. El jefe no se entera. Estoy después, mucho mejor, ¿eh? Después se cae por los edificios, ¿eh? Estoy mucho mejor, pero tampoco te creas que mucho, ¿eh? Porque solo me fuma uno, pero bueno. Hostia, Rodolfo, pasa a los demás de momento. Sí, pero dentro de 5 minutos volveré a estar estresado, que me conozco. ¿Qué tienes ahí? ¿Un cinturón mágico o qué? ¿Eres el Doraemon del proletariado, Fabri? Yo sí, soy el Doraemon del proletariado. Yo, pásame el mechero cuando termines. Voy, Rodolfo, dale el sonidito. ¡Ya!
Déjame ver si con uno me relajo, se me desestreso. Esto está mal. Es merda de primera calidad, pero se la pilló un neco. Sí, míralo, sí. Míralo, ya... míralo cómo sorbe. Esto es bueno, sí. ¡Oh! Ay. Le llega a dar la pájara esta, estando arriba y qué. Ay, nada más tiene el cigarro encima. Vale, vamos a trabajar. Es que es muy fuerte, es híbrida. Toma el mechero. Mira, tiene un ambiente, esto da un ambientecillo que madre mía, da gusto de verlo. Pero sativa y indica, te vuelve loco de testa. Ah, esto ya, no es bueno esto, no se puede, no es bueno. No hay que fumar estas mierdas, ¿eh? A ver, a tope, ya está. Ahora vas a hablar así. Pero es curioso porque me he fumado todo el paquete y estoy casi igual, ¿eh? A ver, vas notando el efecto a lo largo del día. O sea, es que Rodolfo, siempre estás muy estresado. No tienes que ser un vicioso ahí a tope. Es que es verdad, siempre estoy muy estresado. Deja que te dé unos consejos. Pero tienes que estar más chill. Tienes que hacer un poquito de yoga y meditación. Pero para aguantar un poco más el estrés. Mira, Fabri, ayer intenté hacer yoga y estaba el gimnasio cerrado, de verdad. Tienes que ir de día. ¿Cómo vas a saludar al sol si es de noche? Una cosa, que he visto que en nuestra ruta hay una gasolinera cerca. ¿Podemos parar un momento para ver si puedo pillarme un móvil? Yo sí, claro. ¿Pero vamos a acabar de trabajar o no? Porque quiero cobrar y beber. ¡Mágico! ¡Pues venga, pero sube! No. Pero, solo venden móviles en los Badura que se... Es por aquí, amigo. Tengo que saltar. ¡Sí! Cuidado. ¿Pero cómo que no puedes saltar? Sí, pero me da pereza. Cuidado, Ane. Estoy estresado. Mamma mía, he tomado el cigarro. ¿Pero por qué estoy estresado ya? ¿Pero cómo puede estar tan estresado esta persona? ¿Por qué no me habéis dejado fumar? ¿No me habéis dejado acabar de fumar? ¡Pero si te has fumado con tu cigarro! ¡Que no! ¡Que me los has cancelado antes! ¡Dice, me chiro! Gracias, Fabri, de verdad quería sentir. Pero no es mal con lo que hace. Mamá mía, no lo entiendo. Pero ¿cómo puede estar tan estresado este hombre? Señor, no tiene ningún sentido, me bajó de la vida. Señor, muy complicado. Es muy complicado. Muy complicado, señor. Rodolfo, no es normal. ¿El que no es normal? Que necesites fumar tanto. Me quiere dejar de empujar y de acercarte a mí. ¿Qué me vas a hacer que no me ve? ¿Quieres parar ya? Eres una chimenea, tío. Pues debería haberme bebiendo. Pero ya te he visto. Va, a tope. Pero venga, revisa el acondicionado. Verme. He dejado una sección especial para ti. Pero se llama E. coli. ¿E. coli? Pero sí, no le digas nada al jefe. Pero que nos multan. Pero esta gente es una guarra. Esto es el aire acondicionado de los ricos. Este de aquí. Pero sí, es de los ricos. Aparta un momento, Fabri, hijo. Pero no lo rompas. Hombre, que está una pieza afuera. Cuidado. Arregla el aire acondicionado. Ya está. Venga, avancemos. Pero vámonos. ¿Cuántas horas hemos estado para hacer esto? Yo creo que llevamos todo el día. Bueno, con lo que... hemos acabado. Entonces con lo que cobraré podré estar 6 meses sin trabajar, entiendo. Dudo bastante. Tengo $1,200. Cuidado que nos matamos. Se me encoge el corazón, tío. Venga, vámonos. Vamos a ver. ¡Cuidado! Que no puedo conducir. ¡Cuidado!
describe el motor. Vale, vámonos. ¡Ah, hombre! Y apaga el motor, que te quedarás sin gasolina. Ya lo sabía. ¿Qué llevas en la mano? Es el mapa de la ruta. Vale, a ver, ¿por aquí por dónde se sube? Hay un callejón a la izquierda, creo. Debo seguirme. Pero tienes mapa y todo, pero Fabri, escúchame, tú no serás un capo de la ciudad, ¿verdad? Pero todos tenéis un mapa en el cinturón de herramientas. El capo lo colocó para vosotros. Debo para que comprobéis la ruta. Voy a buscarlo. Pero sí, buscarlo bien. Debo, tiene que estar, ¿cómo se llama? La cartuchera derecha. Al lado del tornado. Debo, eres ninja de golpe. ¡Aquí está! ¡Escuchas, Nick! ¡Casi eso! ¡No será Batman! A ver, aquí pone 2x1 el telepizza, creo. Escucha, ¿esto es el mapa de Disneyland? Bueno. A ver, esto está mal. ¡Ani! ¿Qué? ¿Tú también ves? ¿Tú también tienes el mapa de Disneyland aquí? Pues justo sí. ¿Qué ha sido ese? Cuidado. No, yo no tengo Disneylandia. ¿No tienes Disneylandia? ¿Qué tienes? Yo tengo el mapa de la ciudad. Sí. Lo tengo aquí mismo, el mapa de la ciudad. Hasta luego. Fabri, que es tu propiedad privada. No te preocupes, por aquí. Venga, a ver si acabamos. Me has quitado el casco, si me pasa algo es tu culpa. Sí, claro. Ya me he confundido. Puto mapa. Seguro que era aquí. Déjame echar un vistazo de nuevo. Vale, creo que es el edificio de la derecha, este que tenemos aquí a la derecha. ¿Con quién te mensajeas? Dime. Pero no, es el siguiente. Pero vamos, ya entiendo. Genji. ¿Qué dice? ¿Va a venir o qué? Dice. ¿Estás haciendo ahora? Va, a ver si acabamos.
Que alguien suba atrás en el camión agachado, conduciré lento. Este es mi sitio. Esta es mi gente. Cuidado con la carretilla. No, no, sí, quepo perfectamente. Se ha acoplado ahí. El hierro frío me recuerda mis noches en la calle, en Córcega. Dormía encima de chapas, ¿sabes? Una fábrica de chapas que teníamos justo al lado de casa. Hubo una que adquirió mi forma, muy gracioso. Se debe subastar aún hoy. Tiene sentido. Apago la radio, millones. Latino. Tengo hambre, amigos. Creo que voy a ir a coger algo. ¡Apartate, pichanches! Ah, mira, si tengo aquí esto, voy a comer. ¡Mío, locos americanos de mierda! ¡Mío, la tuya madre! ¡Te ha dicho bicho, eh! ¡Te ha dicho! ¡Soy un bicho, ha dicho, eh! ¡Fillo de puta, no bastardi! ¡Pero no me insultes a mí, que no te lo he dicho yo! ¡No, no, no! ¡Se lo decía la tía del camión! ¡Pero tiene que ser por aquí, con ¡Ani! Una cosa... ¿Por qué el GPS se ve tan pequeño? Vamos a ver si descubrimos cómo subir a ese edificio. ¿Me explico? ¿El GPS del camión? ¿La camioneta? Pero sí, no. Pero puedes ampliarlo, es táctil. A ver... ¿cómo? Fabri, estás hablando de tus partes. Son similares, pero bueno, son diferentes. Baja del maletero, anda. ¿Por qué? Esta ruta la hice, pero solo una vez. Por eso me he perdido. Hay que subir al edificio como sea. Vamos a explorar por aquí. Pero escucha, es muy complicado esto, ¿eh? ¡Ane! ¡Ane! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Pero si esto es una maravilla! ¡Ay, cajas recién puestas! ¡Ah, ah! Rodolfo, venga. Ay, esto me recuerda a mis mejores momentos en los callejones. Vamos. Y que te paguen lo mismo a ti que a mí. Escucha, Ani. No me... ¡Fáltese, eh! Perdón. Tío, el mapa tiene que estar mal. No tiene sentido. Pero aquí no hay nada. Desde luego que aquí no, pero aquí no está. Pero escucha, ¿qué marca pone en el mapa? De verdad, qué cansancio. Yo no sé cómo puedes correr tanto con lo que fumas. Porque es la primera vez que fumo, Fabri. Esto no tiene puto sentido. Escucha, el curro está mal. ¿Ves cómo trabajar no iba a ningún sitio, Fabri? De verdad estás insistiendo en hacer algo que no lleva a ningún lugar. Salta, salta para allá. Mirad el mapa. Estamos, o sea, a mí no me indica este edificio, me indica otro edificio. ¿A mí creo, me indica aquí? Yo tengo una indicación, pero... ¿Al creo norte? Que a mí me indica que es de otra empresa. ¿De otra empresa? Sí, que nosotros no deberíamos estar aquí, que nuestro trabajo está en otro lado. Pero sí, vamos a la ubicación del fijaos norte. Fijaos bien en un mapa. Va, Rodolfo.
Dice Genji que si estamos haciendo algo mal es que hay algo mal entonces. ¿Qué? Que dice Genji que si estamos haciendo algo mal es que entonces es que hay algo mal. Sí, sí, que creo no, que hay un problema. Que el mapa está mal indicado, o sea, se ve que ha utilizado el mapa de otra empresa o algo y está mezclado. Sí, el jefe es deficiente, ha puesto mapas mal marcados. Pues me cago en su estampa, también te digo. Vamos al otro, hay otro edificio al norte, ese debería estar bien. Escucha, ¿y beber? ¿Ya te he dado bebida? Whisky. No bebas, no te alcoholices, ¿quieres morirte? No seas bueno, idiota. No me lo preguntes mucho, en serio, que igual te sorprende mi respuesta. Vale, ¿ahora qué? Vamos, sígueme. ¿Y dónde está Anne? ¿Y Anne? Habré ido por su camión, luego vamos a por el tuyo. ¡No tiene teléfono! O iremos al norte, quizá allí la costa esté bien. No me querrás secuestrar, ¿verdad? ¿Y por qué iba a querer secuestrarte? ¿Y Anne? Yo pues no lo sé, regacho. ¡Mira! ¡El paseo de Baimbu, de las estrellas! Exacto, el paseo de las estrellas de Baimbu. Hay estrellas famosas, o como aquella actriz porno de Vice City. Ah, la estrella polar, Ganímedes... Sí, sí, claro, estrella polar. Pero qué inocente. Oye, el mapa está loco. El mapa está mal. A no ser que sea ahí arriba del todo, el mapa está mal. ¿Ves cómo trabajar no lleva a ningún sitio? Te lo he dicho, te lo he repetido 100 veces. Pero el problema es que estamos laborando para ricos de mierda. Es que ni se preocupan de señalizar bien dónde están, dónde hay que ir a reparar, de verdad te lo digo. Mira, me voy. ¿Ves cómo no vale la pena? Necesita señora. Señora, usted es la del reloj. Y esto es un garaje. Del Molecorpi. Es la que sale usted en los relojes. Aquí no hay nada. Esto no lleva a ningún lado. He gastado. Vamos al barrio de los pobres. He gastado 2 días de mi vida para no hacer nada. No me gusta esta realidad, Fabri. Siento como mi vida se me escapa de entre los dedos, Fabricio. No entiendo cómo la gente puede hacer esto, de verdad. ¿No es mejor ser pobre y tener tiempo? Pero no. Pero porque acabas en la estrada. Pero muriendo de hambre. ¿No es mejor conseguir dinero de la de comida de la basura? Conseguir con el capitalismo extremo en el que vivimos, que todo el mundo se deja comida encima de la mesa de los McFlurries. ¿No es mejor pero coger no te preocupes, venderemos droga y ganaremos molto dinero, molto soldi. Pero no digas en voz alta. ¡No digas droga, vender droga! Está mal, Fabri. Y ha llegado el droguero al suyo barrio, señora. Saque cuchillos de cocina. Yo todo lo que tenga para picar la droga. ¡El droguero! ¡Ha llegado el droguero! Me flipa, ¿eh? Exacto, ese es el concepto. Oye, creo escucha, que Anya ha muerto. Está mal. El mapa está mal, claro que está mal. Pero es que llevamos diciendo que está mal. Hace 4 horas que llevamos diciendo que está mal, Fabri. ¿Cómo no va a estar mal? Y esto no es posible, deja de mirar una cosa. ¿Qué hace? ¿Y si cojo el coche y me voy? ¿Y si me pierdo esta ciudad? ¿Y si yo aprovecho? No hay nadie. Aquí detrás se puede dormir, comer, pues yo qué sé, el polvo. No estaba pensando en huir de aquí, dime. Es aquí arriba, apaga el motor, por favor. ¿En serio? Voy. Pero sí, el mapa está mal indicado y lo hemos leído mal aparte. Voy. Somos idiotas, auténticos deficientes. Bueno, yo desde luego.
A ver. A tope. ¡Ule! Vamos, yo te superviso. Adelante. Leo, enséñame lo mejor, que sepas hacer novato. Mira, esto de aquí, el tubo este pa' aquí, pa' aquí. Esto que es plástico PVC, fuera. Lo pongo con cerveza. Arregla el aire acondicionado. Si era nada, era nada en realidad. Yo creo que con esta chapuza va a explotar el aire acondicionado. Pero Fabri, ¿qué nos interesa? ¿Que se arregle o que se quede chapuza? Es decir, vamos a ver, ¿tanto calor hace como para usar aire acondicionado, de verdad? ¿Tanto calor hace? No, mira, a los ricos les encanta el opio y también la coca. ¿Cómo lo sabes eso, Fabri? ¿No serás tú rico? ¿No serás tú rico, Fabri? Yo, Rodolfo, antes de la crisis me dedicaba a vender felicidad. Es maravillar con quien de sorpresa y quién sabe qué habrá. Yo sí, exacto. Una deliciosa sorpresa. Es Ani. ¡Ani! ¡Ani! ¡Yo, regacha! ¿Me escoltas? ¡Ani! ¡Yo, regacha, nos escoltas! ¡Ani! ¡Yo, regacha! ¡A daros de hostias! ¡Ani! Es aquí, hemos leído mal el mapa. Somos deficientes. Pero, si os, lo, pero si, os lo, si os lo he dicho... ¡Ani! ¿Dónde estás, Ani? Pero si os lo he dicho yo, os habéis ido sin mí. Llevo media hora dando vueltas. Se lo he dicho, Fabri. Se lo he dicho, Le digo, no eso podemos abandonar a Ani. No podemos. Y él, Tienes tu furgoneta allí. No la puedes dejar. El jefe te mata. Y luego vamos a buscarla. Mi furgoneta, ¿verdad? ¿Y si la quemamos? Luego la cogemos, no te preocupes. Ani, eso no va así, ¿eh? El PVC no va así, ¿eh? Ani, ¿has juntado el polietileno con el polieterano? ¿De verdad? Y espera, espera, mira, consulta el mapa. ¡Consulta el mapa, regacha! Que no se llama regata, que eso es lo de las barcas, que se llama Ane. A tope. ¿Qué me das si me tiro? Ya voy. Pero madre mía del amor hermoso, pero... ¿Cómo puede ser? No quiero mirar el mapa aquí. Quiero ser Rodolfo. Madre mía, si me caigo ahí encima de los ventiladores. ¿Cómo será lo de cansado? ¡Mamma mía! ¡No puedo más, eh! ¿Cómo será lo de cansado? Pensar... Mira, 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 mira. Ole yo. Ane, te vas a llenar de hollín y luego eso olerá a muertos. Mírame, mírame, mírame. Soy como una escultura griega. Pues mira, esto es muy fácil. Se coge esto de aquí. Esto de aquí fuera. La piedra esta la pongo aquí de tope. Y esto al final se queda así. Arregla para el lado y... aire acondicionado. ¡Yo, tú, Tomal! ¿Cómo que todo mal? ¡A todos! ¡Pero Fabri! Fabri, que cuenta como arreglado. Pero bueno. Que esto esta mañana por lo menos no se revienta. Que no. Pero hombre, que puede haber un accidente. Que tenga que venir él a arreglarlo. ¿Y lo que quieres? ¿Que todos se pongan malos de cole? Sí. ¿Por qué no? Pregunto. Vale. Ahora el edificio de enfrente. ¿Pero cuántos edificios tenemos que hacer? ¿200? Ahora muchos más, ya queda poco. Cuidado, Fabri. Y observa con qué cuidado yo me acerco a la escalinata. Yo como hago la ola con la pierna. Pensaba que te estaba dando un ictus. Vale, vale. Adelante. A tope. ¡Cuidado! Vámonos. Está perfecto. Mira, mira, mira. Y ya me sobrecoge la tuya técnica. Y mira, ¿qué haces? Y esto, a tope. Y ahora es momento de hacer ejercicio. Los abdominales. Ay, ya. Ya está. Madre mía, deberá trabajar, no está pagado con dinero, ¿eh?
¡El viento estival! ¿Cómo será el comando de cansado? ¡Tenemos que ir al otro lado! Animación... ¿Tío? ¿Tío? Tío, tío, hombre, por favor. Vale. ¡Voy! Cuidado, 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 cuidado. 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 Oh, vaya hostia. ¡Voy! ¡Hostia, ¡Oh, puta! ¡Tú también! ¡Estás bien! ¡Rodolfo! ¡Rodolfo, esa pierna se te ve chunga! Yo creo que se ha hecho más daño en su caída. ¡Me escuece! ¡Sóplame! ¡Sóplame el codo! ¡Sóplame el codo que escuece! ¡Ay! ¡Vale! ¡Joder, Rodolfo, tío! ¡Ay! ¿Dónde va el otro? ¡Baja de ahí! Quiero imitar los hábitos de Rodolfo, esa no hace ejercicio. Ay, vamos. Escucha, ¿de verdad todo esto por 1200 pavos cuando podría haberme emborrachado y olvidar que no tengo trabajo ni dinero y ser feliz? Sí. Ah. ¿Cuál era mi camión? Este, el primero. Es el de atrás. Vale, hay que cruzar la estrada e ir a la otra calle, creo. ¿Dónde vas, Nick? Mirando el retrovisor, ¿dónde va? Pero parece un mico. Mírala, mírala, pero qué portento. Creo que tiene complejo de Spider-Man. Anne, mira las nubes, que están muy bonitas. Que hace muy buen día hoy en el cielo. Mira el cielo azul. Una cosa, que es que no puedo subir. Mira el cielo azul, Anne, mira las nubes. Vale. Mira qué bonitas están las nubes, Anne. Bum 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 bum. Cuidado, por aquí hay mucho drogadicto e indigente, sé bien de lo que hablo. No me faltes al respeto, Fabri, que yo no te he insultado, ¿eh? Pues esta calle es perfecta para montarte un piso. ¡Que ya está, hombre! ¿Este? Yo, vale, no, es el otro edificio, venir, ahora recuerdo. Empezamos. ¿No quieres subir tú detrás de ella? ¡Aprovecha! Fabri, ¿qué chinúas? ¿Que le voy a mirar el culo? Pues se lo miro igual. ¡Pero corre, que se va! ¡Que se oye todo! ¡Yo no pierdas las oportunidades! ¿Me quieres mirar el culo a mí, verdad, Fabri? ¡Yo no! ¡Qué bonito! Gracias, Isawa, por decirlo. Muchas gracias. Pero si aquí no hay que arreglar nada, pero si no hay nada que arreglar aquí, pues sí. Si no hay nada para arreglar, aquí está todo arreglado. Mira, está todo más tieso que mira. Mira lo que aguanta todo esto. Qué vergüenza, de verdad. Qué vergüenza. Ay, de verdad, no puedo ni correr ya, ¿eh? Ay. La verdad, madre mía. ¡Llévenos por aquí!
que será gótico medieval a secas. Esto gótico, lo han hecho. Creo que es del paso del románico al gótico. Esto y eso, ¿eh? Es una impresión en 3D. Mira, esto no se rompe. A ver, yo creo que es al otro edificio, que tenemos justo delante, ¿eh? Madre mía, qué seguro que es esto. Ojalá todos los puentes estuvieran hechos así. Pero que eso es... Pero que hay que hacer, por favor. Es que trabajar, no sé. Trabajar está sobrevalorado en la vida real y en los juegos. Es que no tiene ningún sentido. Ya lo sabía que estaba aquí. Claro, eres muy listo. Ane, ¿qué me das si me tiro para atrás, poco a poco? Nada, no te doy nada. No hagas el tonto. Te voy a dejar el mechero, anda, mientras arreglas el aire. Más movidas góticas, esto es la iglesia. Yo sí, estamos en una iglesia. Veo la iglesia italiana. ¡Toma! Mira, esto de aquí que no es nada, le voy a poner un poco de nada más. Y esto de nada de aquí se arregla quitando. Arregla el aire acondicionado. Ya está. Dame un momento que me fumo el piti. Vale, tranqui. Pero con lo que has corrido y vas a fumar ahora. Que justo los pulmones están en su máximo punto de absorción. Buenísimo. Buenísimo para los pulmones. Esto es como mano de Santini. ¿Quién es Santini? Un santo. El santo de santos. Santo, santo, yo te canto. Ya vamos. Santo de mi corazón. Vamos. Santo, santo, yo te canto, santo de mi devoción. Santo, santo, yo te ruego. Me encanta este movimiento. Me encanta. Este de aquí, que es el silly. Mira, hago así y pa. Este lo bailaba yo en Córcega. Me ponía así en la barra atrás, ¿eh? Yo estaba así delante del público. La barra estaba detrás, no te creas que tiene la barra delante, no. Estaba con la barra detrás frotando en algota. Y me decían, salga de aquí, caballero. Y yo no, échame. Y efectivamente me echaban. Mira cómo corre como pollos en cabeza. ¡Cuidado! Madre mía, he visto saltar a alguien. ¡Ha muerto alguien! ¡Ane! ¡Ane! Yo dime. ¡Fabric, Ane ha muerto! ¡Que se ha caído, se ha mochado! Yo no va en serio. Que sí que va en serio, que está aquí encima del ventilador. O está tomando el fresco, y se ha querido tirar ella, o está muy mal. Cuidado. ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No es posible! ¡Esto tiene que ser una puta broma! ¡Esto tiene que ser una broma! ¡De mal gusto! ¡Ni la jornada podemos terminar! ¡Rudolfo! Estoy mal. ¡Ay! ¡Menos mal que me he caído! Encima del aire. Porque así el mismo. El mareo como que me pilla mejor, ¿sabes? Con el airecito. ¡Ay! Mamma mía, debo darme un segundo. Cuidado, no te muevas. Ay. Por aquí, no te muevas por aquí. ¿Cómo pesas, cabrón? No te muevas por aquí, que igual mi viaje todavía no ha acabado. Adolfo, te huele la sobaquera. ¿Cómo no me va a oler, hija mía? Si llevo trabajando 3 días. Mamma mía, esto va a ser difícil. Pero Fabri, pero madre mía. ¡Ay, se me ha caído! ¡Ay! Yo lo siento, regacha. Te has caído justo al final. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi tobillo! Yo ven aquí. ¡Ay! ¡Qué caída más tonta también! ¡Yo vamos! Esto ya no vale para nada. ¡Hasta luego, Lucas! No, era broma. ¿Qué ha sido eso, Fabri? ¿Qué ha sido eso? Te ha llegado un SMS.
Lo intentaba imitar a Chiquito de Calzada, pero... ¡Compadre! No, ¡es usted un pecador de la pradera! ¡No, que baja! ¡De la pradera! ¡Ay, que te pisó! ¡Cuidado que está chafando! ¡Excusa, regacha! ¡Ay! 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 ¡Qué ya, pero desde Calto habéis caído! ¡Ay, qué mal rato! Pues desde mucha. Ay, a ver, estoy consciente. Rodolfo, quítame el pie de la cara. Esto, yo estoy bien, ¿eh? Ay, yo creo que esto un piti lo arregla. Sí, un puto te lo va a arreglar. ¿Un puto? ¿Y entonces qué hago? ¿Os llevo al hospital? Y mamá mía, a ver. ¡Mamma mía! ¡Me duelen mucho los pies, Fabri! ¡Mía! Pero estáis destrozados, tendré que llevaros a turnos. ¿Dónde está eso? ¡Ay, me duele la cabeza! Porque llamar a la ambulancia, no... Yo no me digas que te has roto los tobillos, ¿verdad? Ah, el pie lo puedo mover, pero me duele mucho. ¡Corro! Yo enseguida vuelvo, regacha. ¡Aguanta! ¿Lo vas a dejar morir? Sí. Ese es mi Fabri. Fabri no, que me debe dinero. Ah, bueno, entonces le rescatamos. Yo, ¿cómo demontres te suba por aquí? ¡Yo, diablo! Déjame morir. Yo creo que os dejaré morir, sí. ¡Sálvate tú, Fabri! ¡Sálvate tú! Yo viviré una vida plena y digna para vosotros. Debo recordarme con cariño hasta el momento de la muerte. Espera, déjame. Es que no puedo subiros. Lo pesáis demasiado. ¿Qué haces? Yo, ven, que te ayudaré. ¿Qué ha pasado? Que no me funciona. ¿Pero qué hace? ¿Qué está haciendo? Que se mueve solo. ¡Se mueve solo! Ya vamos, puedes moverte. Yo solo un pasito, ven. ¡Ay! Ya vamos, un pasito, sube. ¡Ay, pero Ani! Ahora vamos a por ella, vamos a una ambulancia. ¡Ah! Ya, sube, sube. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? Estoy mal, ¿eh? ¡Mamma mía! Fabri, queríamos sin ti. Sin ti, probablemente habría muerto hace 3 minutos en lugar de ahora. ¡Adiós! ¡Pesas mucho! ¡Pero! ¡Yo creo que voy a caerme! ¡Mamma ¡No! Mía! ¡No! Oh, creo que me he partido una pierna. ¡Quita! ¡Adiós! Voy a llamar a una ambulancia. ¡Mamma mía! Ella me duele mucho. A ver, aquí Fabri lo ha hecho bien, porque en teoría no puedes cargar con alguien en brazos y bajar las escaleras así. Entonces, pues claro, él tiene que rolear que lo intenta, pero que se cae. Pero hostia. Y Anne, pobrecita, ahí arriba.
Yo ya he mandado una señal de auxilio. Ay, no sé cómo puedo estar de rodillas, qué dolor. Jesucristo, esto, Jesucristo. Oh, la mía pierna. Jesucristo. Hola, Vita. No somos nada. Habla por ti también, ¿eh? Yo soy desgraciado. No puedo dejarla así. Intentaré volver a subir con la pierna rota. Corre, Fabri. Salva tu vida. Oh, duele demasiado. Cuidado, Fabri. ¡Ay, Fabri! La mejor jornada laboral de la mía vista. Fabri, ¿has llamado a la ambulancia? He enviado un mensaje, sí. Espero que no sea la policía. Pero qué importa, no llevo armas ni drogas. Veo puta crisis. Pero no me apetece verle, Fabri. En los viejos tiempos podrían haberle pagados con opio. Ay. Ay, no me acuerdo cuántas piernas tengo. Caballero. Madre mía. Caballero. ¿Están ustedes bien? Mi compañera está arriba atrapada. Es evidente que no. Son tres personas. A ver si pueden venir algún compañero en seis, Adam, por favor. Caballero, ¿cuántas piernas? ¿Cuántas piernas tengo, caballero? Dos, tiene usted dos, caballero. Todavía menos mal, gracias. Voy a mirar la de arriba, ¿vale? A ver si necesita que la estabilicemos. De acuerdo. Sí, está arriba a la derecha. Bueno, ya la encontrarás. Fabri. Dime. Aprovecha para mirarme si es en esa bolsa de basura hay algún trocito de hamburguesa tosta. Oh, qué dolor. Pero no te hagas daño, ¿eh? Y lo hace. Fabri, eres el mejor amigo. Vaya, parece que sí que hay hamburguesa. Hay hamburguesa, te guárdatela en el bolsillo, por favor, para luego. ¿Tú has visto en las películas que a veces cuando le pasa algo a alguien... Madre mía, encima tiene mo, Fabri, tiene mo, dime que tiene mo. ¿Pero tiene mo? ¡Qué desperdicio! Ay, no puedo aguantar más, me duele demasiado. Voy a probar lo que hacen en las películas. Cuando estás mal y tienes una conexión especial con alguien, gritas su nombre. Gritas su nombre y a través de la energía que los conecta, el otro se da cuenta aunque no esté aquí. Voy a hacerlo. ¡Superman! ¡Coño! ¿Qué ha funcionado? Opiado por esto está llenando de bichos, qué asco. Déjalo, Fabri, déjalo, que luego tiene más sustancia esos proteínas, hombre. ¿Yo crees que saldremos de aquí con vida? No. ¿Y sabes qué?
Mejor ser pesimista, porque luego si vives de verdad te sorprendes y dices, mira. ¿Yo crees que podré volver a bailar ballet? Solo ahí tienes que quererlo. Solo tienes que quererlo, Fabri. Yo creo que me he destrozado la pierna realmente. Pero sabe que puedes bailar ballet con los dedos, Kizir. María es una demostración. Ahora mismo la verdad es que me va a regular, Fabri. Una pequeña demostración. Ahora mismo. Caballero. Dígame. ¿Sigo teniendo dos piernas? Sí, sí. Gracias. Lo sigo teniendo. Gracias. Si es que trabajar no llega a ningún lado, lleva a trabajar. Sí, que... caballero. Caballero. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado? ¡Qué loco! Madre mía, tú. ¡Mío, Rodolfo! ¿Y quién habla, Jesucristo? Yo sí, soy Jesucristo. ¿Eres italiano, Jesucristo? Yo sí, típico, de toda la vida, Jesucristo, soy de Italia. Pero es que no sabes historia, ignorante. ¿Pero entonces multiplicaste la carbonara? Yo, todo un invento divino, de Dios. ¿Pero cuánta gente han llamado a toda la trupe? Mamma mía, venid de una ambulancia y todo. Escucha, Fabri, una cosa. Yo dime. Esto nos lo van a cobrar. Yo me temo que no. Es una agencia de empleo. Que se aparte, caballero, hombre. Madre mía, es que no se aparta, ¿eh? Es que no se aparta. Mire que lo de la ambulancia suena más. Aquí no hay baja ni merdas. Pero ya espérate a ver la factura del hospital, ¿eh? ¿Y si me muero no es mejor? No, caballero, no diga eso. ¿Y Anne? Fabri, Anne, ¿dónde está? Yo no sé. ¿Lo que ha pasado con la chica que estaba arriba? Ya han llegado los compañeros allí, caballero. ¡Qué eficiencia, qué eficiencia! ¡Que se aparte, caballero, por favor! ¡Mi tobillo! ¡La puta! ¡Mi tobillo! No sabe, madre. ¡Yo creo que ha matado al conductor! ¿Y ves el coche que está ahí en medio de la carretera? Pues ya podéis imaginar qué ha pasado. Me duele un tercer tobillo y ni siquiera lo tengo. Pues no sé si el coche a la ambulancia o la ambulancia al coche. Yo he visto la colisión. La gente va como loca. Compañero, ¿alguien puede llevar a la otra camilla que llevo ahí? Hay otro dentro de la ambulancia.
No me va bien. No sé por qué no me va bien. No me van bien los comandos. Ese es muy código rojo, no parece. No, este no está en código rojo, Este muy código rojo no está, Caballero, lo primero es el estado de ánimo. Hostia. Interrogo, ¿los dos sujetos venían en código rojo? Porque uno está aquí cantando conmigo. ¿Quién habla? Sin más. A ver, no ha habido peca. O sea, eso que ha pasado de que me he muerto... ha sido totalmente random, vaya. Me duelen mucho los tobillos. ¿Cómo de leve tenían el pulso, compañero White? Ya veo, estaban inconscientes cuando los trabajiste. Vale. Afirmo 10-4. ¿Con quién habla Jesucristo? ¿Cómo quién habló? Caballero. ¿Quién habla? Le habla a los médicos. 10-4. Se anda por radio. ¿Tienes los 40 principales? No. Vamos a ver, ¿qué te ha pasado? Cuéntame. Porque sabe, la gente me obliga a trabajar, ¿sabe? Y estaba trabajando arreglando aires acondicionados. Uh-huh. Y entonces... me he caído por las escaleras al intentar bajar. Ya. Te quito los zapatos, que no te has hecho daño. Caballero. Sí, dígame. ¿Dónde te has hecho daño? En los tobillos, me duelen mucho los tobillos. Te duelen mucho los tobillos, de acuerdo. Estos son... sí, vale. Charlie. Algo exterior de la pierna. Madre mía, tascas con pie seguro. Vamos a hacerte una radiografía. A ver si tienes algo roto. ¡Pero voy a morir! ¿Qué va, hombre? De esto no te mueres. Gracias por tanto. ¿Se quiere creer que éramos tres y los tres nos hemos caído? Manda huevos. Claro, ahora yo aquí no quiero hacer nada mal.
porque quiero hacerlo bien, quiero rolear guay. Vale, aquí no, aquí no. Es que vamos a ver los institutos. No es la primera vez que carga así de bien con alguien, ¿verdad? ¿Qué? No es la primera vez que carga así con alguien, ¿verdad? No. No es la primera vez, ¿por qué? Porque se nota la profesionalidad. Ya, ya. Hostia, esto está ocupado. ¡Fabri! Vale, ya está. Los rayos XD. O sea, cuando han dicho código rojo, es que pensaban que estábamos muertos, pero yo no estaba muerto. Yo no me había muerto. Luego de repente me ha salido el... que he salido volando del brazo del médico. Y ahí sí que era en rollo PK, pero claro, eso ha sido como... ha sido un bug, o sea, no... Bueno, pues nada, ahora tengo que ir... jodido todo el día. Ah, han entrado otros dos. Tengo que cambiar el título, sí, tío. Es que no hay día en que no me pase algo. Ayer morí, hoy no he muerto, pero tío. Sí, voy descalzo porque no me ha vuelto a poner los zapatotes. Claro, me está haciendo las radiografías de los pies. Enciende la máquina y procede a realizar la prueba. La máquina se acercaría hasta sus pies y toma las imágenes. Terminaría de tomar las imágenes y la imagen saldría en pantalla. Tengo que ponerme que se me vean los números de la peña en pantalla para saber quién habla, tío. Vale, nos vamos al lío. No podré caminar nunca más, ¿verdad? Sí, vas a poder caminar, hombre. En teoría aquí debería usar una camilla, pero se ve que no hay camillas. Es barra ID, ¿eh?
Ay. Vale, nada, has tenido una pequeña fractura, vale. Pero están rotos, me los va a tener que amputar, tengo dos solo, ¿Qué? Que solo tengo dos pies, si me los amputa los dos, ¿qué hago yo después? Pues te lo voy a tener que cortar. ¿Qué cortar? Sí. ¿Por dónde? Por todo el tajo. Pues mientras no sea a la altura del cuello, caballero, me parece bien. A la altura de la oreja, más o menos. Caballero, por favor, ¿eh? Que estoy muy mal. Mi primer día trabajando y mire. Qué broma, hombre. De verdad, está usted mamadísimo. Así se lo perdono por eso. Qué broma, hombre. Es para hacerle reír. Qué maravilla cortar la pelota. Estamos tontos. Estamos ante el SAED. Pero qué maravilla, por favor. Quiero herirme más veces. Mira, saldré de aquí y me volveré a tirar solo para verle a todos. No. No, hombre, no, por el amor de Cristo. ¿De qué altura más o menos me puedo tirar sin matarme otra vez? Da del piso 60-65. ¿Del piso 60-65, caballero? Más o menos. ¿Y si me tiro de aquí de la camilla? Si me tiro de la camilla, ¿me convalidan los 60 pisos? No, te mueres. Si te tiras de la camilla, te mueres. Qué realidad más rara, ¿verdad? Sí. He visto gente caer en ese edificio de 20 plantas y no morirse, pero luego gente cayéndose en un taburete y morirse. De verdad que la peña va como loca, ¿eh? Por la vida, ¿no? Digo, bueno, que me distraes, coño. Te voy a pasar a vendar los dos pies. Vende. Pero luego ya me dirá, ¿usted cómo ando yo? Pues con muletas. Con silla de ruedas. ¿Con silla de ruedas? Sí. ¿De verdad? Vale, te compras una. Pero, ¿que tengo que comprarla? 1000 pavos. ¿Cuánto has dicho? 1000 pavos. Llevo 3 días trabajando, buscando aires acondicionados, gano 1200 y me dice usted a mí que tengo que invertir más del 80% de mi sueldo en una silla de ruedas por haberme caído en horario laboral. ¿Y el seguro laboral? No, claro, es que aquí, claro, mira, trabaja para ganarte la vida, ganarme el que 1000 pavos para invertirlos en una silla de ruedas por caerme trabajando. Me duele bastante. ¿Y si la robo? No, por favor. No, hombre, no. No robo usted, ¿no? ¿Por qué ir a gatas se contempla eso? No. No se contempla, ¿no? Caballero, ¿se está riendo usted de mi estado patético y lamentable? Porque estoy a tope con usted, entonces. Todo el mundo se ríe de mí. No me río de ti, me río con usted. Eso, me aleja un poco. Caballero, eso es un eufemismo para decir que se ríe totalmente de mí. ¿Qué? ¿No, coño? ¿Cómo es no reír de ti? Me ha alegrado usted el día, se lo digo. Claro. Muchísimas gracias, caballero, por decir que mi casi muerte la ha arreglado el día. Pero hombre, que su presencia. Mi presencia, de verdad, con los pies fuera mochados. Sí. No mire mucho las uñas, que sabe usted que no tengo hace varios días que no me baño. Ajá. Bueno, me dijeron que ayer me quedé inconsciente en la playa, pero no me acuerdo. Ah, sí, debería acordarte. Deberías. Se me ha quedado dormido. Una vena que se me hincha cuando estoy nervioso, perdone. Hostia, que se me ha quedado dormido. Me empieza a entrar frío por los pies ese. Es que no me deja trabajar. Ah, disculpe, señor malísimo. Mire, no le conozco, ya le quiero. ¿Alguna unidad disponible para ese último código 1? Preferiblemente que sea del CFD.
10-4. De cuatro, compañero. ¿Qué le parece mi imitación de policía? ¿Cómo? Correcto, correcto, de cuatro. ¿Le gusta? Es que tengo un amigo policía, pero no puedo decir su nombre. Porque luego me dice, Rodolfo, no digas que me llamo Genji y yo, ¿de acuerdo? Que no dice, vale. No se llamará Genji, ¿no? ¿Cómo sabe? ¿Conoce a Genji? Madre mía, cuando se lo cuente no se lo va a creer. Mola, cacho, cómo rolean en este server, la verdad. Ya estás listo, Sofía. Pero si ni me he enterado, caballero, ¿cómo lo has hecho? ¿Te has visto? Magia. ¿Y cuánto tiempo tendré que estar así? Tres días. ¿Tres días? Sí. Pero por las noches puedo seguir emborrachándome igual, que decir. ¿Qué? No, la fractura no afecta a la... Ya, al hígado. Pero, vale, mi mágico. Muchísimas gracias, caballero, de verdad se lo digo, ¿eh? No, pero creo que esto te va a doler más en el hígado y en el riñón, lo que te voy a decir ahora. Mi expectativa de vida tampoco es muy grande. No, pues esto te va a doler mucho. ¿Qué va a hacer? ¿Tienes seguro médico? ¿Qué? Sí, dígame, que si tengo... Si, ¿seguro que tengo médico? Claro que tengo... ¿Seguro que tengo médico? ¿Está usted aquí? No, seguro un médico. ¿Seguro un médico? Aquí está. No, pero que si tienes el seguro médico. ¿Con coma o sin coma? Es decir, ¿el seguro médico o el seguro, coma, médico? Porque médico yo no soy. No, no, todo junto. Caballero, no tengo nada. Hostias. Páseme la factura, pásemela. Me da igual. ¡Vivo a tope! Son mil pavos. ¿Qué? Mil pavos. Me está diciendo... ¡Ay, qué mareo me está entrando! ¡Ay, qué mareo! Me están tratando más tonto. Si alguien de aquí me pudiera dejar mil pavos. Adelante. ¿Pero cómo que mil pavos? 10-4, me avisa ahora. ¿El SP me ha dicho? 10-4, pues ahora enviar la 10-20, ¿vale? Y ahora le digo que vaya. Aquí mando esa ED para... Mando el SPD. Repito, aquí mando esa ED para mando el SPD. ¿Me copia? Me copio, correcto. No, lo estoy haciendo, que no lo quiero molestar. Qué desastre, es que no se puede trabajar. Es que no se puede trabajar. Es que ni de dónde lleva a trabajar. Al mismo sitio que sin trabajar y con menos dinero. Es que... Qué desastre. Discúlpeme, esto no... Esto no. Han encontrado a mis compañeros un camión volcado en mitad de una autovía con cuatro carriles. Le envío la 10-20 para si pueden cortar la carretera. Madre mía. Hola, Zetac. Sí, ahora se lo preguntaré, sí. 10-4, enviará la 10-20 ahora, ¿vale? Vale. Enviará la 10-20 y acudirá una patrulla del sheriff, ya que la LSP se encuentra actualmente ocupada. ¿Qué? Dime. Ustedes cuando juegan al bingo debe ser una movida. 10, 20, sí, correcto, 4. Escúcheme, esto no me lo cubre el seguro laboral. No tenéis seguro laboral. ¿Seguro? Laboral no. Caballero, ¿tan caro sale morirme en esta ciudad? ¿Se está riendo de mí? No. ¿Qué ha carraspeado? ¿Qué he oído como un carraspeo raro? ¿Cómo no? Adelante.
Yes, 4. Acuden dos unidades de la BCSD a vuestra 10-20, compañeros. ¿Qué decía usted? Ya no me acuerdo, esta es mi vida. Digo algo y no me acuerdo. Si no me acuerdo lo que dice ayer. Que acuden dos unidades de la BCSD a vuestra 10-20, ¿vale? Correcto, compañero. ¿Qué querías? Dime, cuéntame, estoy contigo. No, ya no me acuerdo. A mí solo se me ha quedado un recuerdo clavado, 1000. Tengo ese 1000 ahora mismo que lo veo de colorinchis, ahora mismo mi imaginación. De verdad, esto vale 1000 pavos, quiero decir. Tengo 1500 en el banco. Hostia puta. Dice mira, hostia puta, como queriendo, como de admiración o de pena. ¿Cómo lo dice? Una mezcla de sentimientos. Mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a pagar el seguro médico porque me has caído en gracia, macho. ¡No! ¡Me has caído en puta madre! ¡No! Sí. ¡No! ¿En serio? Sí. Caballero, dígame cómo se llama usted. Yo, Heredia. ¿Eh? Heredia. ¿Heredia? Sí. Me flipa ese nombre, con H o sin H. Con H. Ya lo sabía. Muchas gracias, caballero. De verdad que no está pagado. De verdad se lo digo que no está pagado. No, lo que está pagado por mí. Ahora me ha hecho quedar mal, ahora me ha hecho quedar mal. Pero tampoco me durará mucho el sentirme mal, ya se lo digo. De verdad, mil gracias. Y se lo voy a devolver, señor Heredia. Señor Heladería, se le aseguro que le voy a devolver el dinero, por lo menos un 10%. Un 10% por lo menos. Por lo menos, mínimo, ¿eh? No, máximo, no, mínimo. Ay, no pasa nada. Voy a hablar de usted a todos mis contactos para que se tiren ellos mismos de las escaleras y les trate usted. Porque de verdad, vale la pena casi morir solo para conocer a personas como usted. Vale, dime cómo te llamas. ¿Se está riendo de mí o le está dando un ictus, caballero? Está dando un ictus. Ah, pues nada. Se atiende usted a sí mismo y ya verá que bien se cae. Rodolfo Mascarpone. Igual te lo quita que te lo pone, caballero. Un placer. Espera, yo no puedo. ¿Quién ha hablado? ¿Yo quién ha hablado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuánta gente hay en esta sala? Como no me puedo girar, igual lo trastengo. No llore por mí, ya estoy muerto. Ay, que estoy llorando, de verdad. Que no llore, caballero, de verdad, que no pasa nada, que me recuperaré. Págame, de verdad, que me lo paga usted, ya lo sé, pero me recuperaré y le pagaré el 10%. Es que estoy llorando, de verdad. Caballero, no se preocupe. No doy pena, pero tampoco tanta. Bueno, que alguien venga a atenderle a usted, ya que estamos, escuche. Claro, es que... Venga enseguida. ¿Algún compañero se encuentra a la 10-20 de Pillbox? 10-4. ¿Podría usted acudir a Box 2? ¿Que no acuden? Sí, acuden, sí. Para que venga a ponerme la factura de su seguro, que yo la pago. Madre mía, caballero, de verdad se lo digo, que no se me va a olvidar nunca su nombre. Don Augusto, don... Compi, hazme un favor y ponme la factura de 3000 pavos. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Le voy a pagar la factura, le voy a pagar el seguro a este hombre. Madre mía, muchísimas gracias, de verdad, se lo digo. Toma. Este hombre es Jesucristo, te lo juro, compadre. Muchísimas gracias. Ahí tiene. Vale, muchas gracias. No lloro porque tengo 6 meses hidrato, pero si no. Vale, dime cómo te llamas, anda. Rodolfo Mascarpone. Igual te lo quita que te lo pone, caballero. Un placer. Vale, te pongo el seguro, vale, así te sale gratis todo. No me lo puedo creer, caballero. Al ratio que me muero yo de veces por día, seguro que lo amortizo. Muchísimas gracias. No se crea que me voy a olvidar. Le voy a devolver el dinero, caballero. No se lo cree ni el pobre Rodolfo. Son 1000, pero son 3000 el seguro a la semana. Ya lo tienes, vale, ya tienes el seguro médico. Caballero, no le puedo, de verdad, no le puedo empezar a decir lo importante que se ha convertido usted para mí. La única persona de esta ciudad que se ha preocupado por mí. Nah, hombre, no te preocupes. Si me sobra el dinero. Pues mire, tengo una deuda de 3500 pavos. Escuche, y una casa me falta también.
Un coche no tendrá. Sí, ¿quiere también un yate en Puerto Varas? Ya te digo. Madre mía. Gracias, Lunático 360. Me conformo con una mansión estándar pequeñica. Sí, 30 habitaciones, ¿no? Por ejemplo, una para cada día al mes. Escuche, ¿y cuándo podré salir de aquí? Pues voy a por una sierra y... Pero me da pena despedirme de usted, caballero. Madre mía. Venga ahora, macho. Voy a por una silla de ruedas. 10-4. Hostias. Ay. Hostia, qué crack. Hostia, claro, yo en estos servers más... Bueno, estos servers en Forastery intento no ir siempre de humor, sobre todo cuando hay cosas chungas y tal. Pero cuando veo que la otra persona responde, entonces ya es un mar de... A ver, macho. Sí. Bájate y súbete aquí. Voy. Siéntate ahí. Es que tengo cataratas y no... Siéntate. No, voy. No. ¿Cómo que no? No. Debo haberme quedado nublado de la vista porque no veo bien lo que me indica, ¿eh? Vente. ¿La ves ahora? No, caballero. Vale. ¿Y esta la ves? No, pero le ponen ahora una bandeja de Ferrero Rocher y de verdad, cojo uno. Vale, recoge un billete de 5 pavos que tienes en el suelo. Ahí está, que esta vez cayó. ¡Para mí! ¡Venga! 5 pavos para birras. Vente. Qué majo. Vale, túmbate por aquí. 10-4. ¡Ani! No, si está bien, si bien está. Está bien. Madre mía, hijo. Sí, discúlpeme. Bueno, pues ya está, Rodolfo, disfruta de tu seguro médico, ¿vale? Caballero, es usted la mejor persona que he conocido probablemente en estos últimos 5 minutos. De verdad, muchísimas gracias. Nada. Heredia, se llama Anne Heredia. Heredia, sí. No olvides ese nombre, Anne, no lo olvides. Claro, vale. Anne. Nada, que se ha partido, que se ha reventado los dos pies y me daba pena hacerle la factura y le he regalado el seguro médico. Caballero, le voy a devolver el dinero, ya se lo digo ahora. No hace falta que me lo devuelvas. No, si tampoco más fácil. Le llaman el humilde. Muchísimas gracias, de verdad, caballero. No sé si es alergia o que me... ¡Los 3.000 dólares! Mira, ya está, ya le han dado la noticia. ¡4.000! Ya le han dado la noticia, Ani, ya le han dado la noticia. Anne. Muchas gracias, Anne. Anne, no te oigo bien, ¿eh? Madre mía. Caballero, acaba de salvar usted dos pies. ¿Los suyos? Efectivamente. Con lo que tendré que caminar más, o sea, es decir, igual es contraproducente, pero muchísimas gracias. Rodolfo, una cosa importante. Allá que va.
Doctor, yo quiero la misma droga que le ha dado mi compañero, ¿eh? Nah, yo no le he dado ninguna droga. No, si vengo así de fábrica ya. Mi droga es mi cuerpo, señorita. Madre mía, está mamadísimo. Hombre. Si se le ve el uniforme, no le queda como a los otros. Ané, ¿la has mirado el culo ya? De reojo. Ah, pero... ya la has mirado el culo, no, ya lo sabes. A ver, hay que respetar. Pero señorita, si me quiere ver el culo, pídamelo. Rodolfo, que llevo media hora queriéndote decir una cosa. Sí, 10-4. Una cosa, caballero, disculpe. Buen trabajo, chicos. Disculpe, caballero, venga. Es que mis zapatos, ¿dónde están? Que se los ha quedado. Sí, te los traigo ahora. Muchísimas gracias. ¿Qué querías decirme usted, señorita? No, a mi compañero. Ah. Le quería decir. Vale, gracias. Pues dice, lo voy a por esos zapatos. Vale, muchísimas gracias. Ane, no te puedes cambiar de chaleco ni siquiera para verme convaleciente. Tú vas con las herramientas y todo. Rodolfo, escúchame, esto es importante. No quiero. ¡Uah! Te dejo los zapatos aquí. Dígame, dime. Ane. A ver, ¿tú sabes qué ha pasado? Sí. Yo no me he quedado inconsciente. ¿No? No. ¿Qué ha pasado? Porque me he caído mientras bajaba las escaleras, me he caído. Escúchame, es que ¿sabes qué pasa? Que tengo un moratón. En el estómago, ¿vale? ¿El estómago? Pues no comas mierda, Sani. No, escúchame, claro. Tengo un moratón que tiene la forma de tu cara, como la sábana santa que se quedó impregnada. Mira, mira. Ay, Virgen Santísima. ¿Cómo va, primo? Pues nada, aquí estoy. ¡Despierta, Rodolfo! ¿Al final se ha comprado un móvil ya o qué? ¿Qué va? Madre. ¿Es su madre? Ane, ¿eres su madre? Rodolfo, pero no, mira. Que nos conocimos ayer, primo. El Tito es pero, el Tito. Pero, efectivamente. Buen trabajo, nos vemos esta noche. Pero, Rodolfo, ¿cómo estás, primo? No puede ser, Rodolfo, ya has hecho amistad con todos. Estoy como siempre, regumal. ¿Dónde estoy? Me balanceo entre estar como el culo y estar ligeramente bien. Siempre estoy en ese punto. Mamma mía, no ha sido una pesadilla. Dime, ¿cuánto es la factura? Gracias por preocuparse, caballero. ¿Por qué gritan todos y a mí me han dicho que hable flojo? Sí, eso pienso yo también, primo. No la había escuchado nunca, la verdad. Ane, ¿me oyes? ¿Has visto mi estómago, lo que tiene? ¿Pero me oyes o no? Sí, hombre, dime. Caballero, ¿cómo le va el día? ¿Cómo puede ser que tengas la cara mía ahí pegada como si fuera un moratón? No, escucha, lo que yo deduzco es que te has caído encima de mí. Apátase, Tito. Ah, eso. ¿Cómo grita la gente? ¿Pero quién está hablando, primo? Señorita, por favor, cállese, que estoy tratando yo aquí a la gente, ¿eh? ¿Pueden dejar de gritar que hay gente aquí enferma que está tratando de recuperarse? Gracias. A ver, silencio. La nueva. Ese quejido me suena. Rodolfo, habla flojito. Ahí enfrente está Fabri. Madre mía, está mamadísimo. ¿Fabri o el doctor? Dime. ¿Dónde estoy? Está mamadísimo Fabri, ¿no? Míralo. ¡Otra vez! ¡Esto parece el día de la marmota! Espérate. Es igual. Ane, ¿y tú cómo te has recuperado? ¿Qué te habías hecho tú? ¿Qué heridas te has hecho tú, Ane? ¿Cómo estáis, Mamadísimos, lo sé. Y a punto del cambio de turno, además. Ane. ¿Necesitáis que os eche una mano? ¡Ane! Venga, si quieres entra y si no... Rodolfo, no grites. ¿Pero me escuchas o no? Y yo te estoy hablando y me estás hablando por encima. Es que yo no te oigo. A ver. Recuerde que Felicia siempre puede tratar bien. ¡Qué guapo que es este negrito! ¡Adiós! ¿Qué digo? Que aparte del moratón en la barriga, tenía un golpe en la cabeza, básicamente. Me ha parado la hemorragia un poco y ya está, heridas superficiales. Me ha dado un diazepam, que he ido ahí medio groggy. Sí. Hasta aquí y ya está. Claro, pero tú tenías casco, ¿verdad? No sé quién me habrá quitado el casco y luego habrá confabulado para que me cayera por las escaleras. Mira, yo lo último que recuerdo es que estaba mirando. Si estabas vale. bien... A ver,
Y de golpe estaba en el suelo. Pero es evidente que no estoy bien, nunca he estado bien. Rodolfo. Sí, dígame, caballero. Te doy el alta ya, ¿vale? Muchísimas gracias, de verdad. Nada, y usted, señorita, no me mira otra vez el culo, por ver si me lo va a mirar, me pide. Ya se lo miraré yo, escúchame. No se preocupe. ¿Los zapatos los ha dejado aquí, por favor? Adelante. Asígnese en alfa con el compañero Kevin. Kevin. Dime, ¿qué te iba a decir? ¿Tienes algo de beber? Porque... Fabri, ¿cómo estás? Eso, una meja whisky. Voy a hincar el pico. Fabri, vale, te noto como mucho cuidado, ¿vale? Pastilleo. Ok, como que mucho cuidado. Yo estoy hecho una mierda. Pero vamos a ver a Rodolfo. Ay, Dios, ¿cuánto tiempo tienes que llevar eso? Triaje. Llevo bastante tiempo. Un poco de whisky no tendrían, ¿verdad? Me encuentro en triaje, Arthur. No, whisky aquí no. Lo que tenemos aquí es curarte y tratarte bien. ¿Vale, Rodolfo? Escúchame. Rodolfo, desde luego, usted sí. Mira, usted sí. Escúchame, Rodolfo. Dígame, caballero. Si me da un poco de vodka, le escucho mejor. Mira, escúchame. Sí. Vale, ya te he dado un seguro. ¿Vale? Sí, es verdad. Si quieres que te siga dando cosas, me vas a prometer una cosa. Que durante 3 días te vas a estar tranquilito. Y si te hace falta algo... Y si te hace falta algo, me vienes aquí y yo te lo doy, ¿vale? Caballero, de verdad que lo que está haciendo usted por mí no lo ha hecho nadie en mi vida, ¿eh? Vale, tampoco me comas la cabeza tanto, ¿vale? De verdad se lo digo, caballero, ¿eh? Vale. Que no aguanto. 10-4, buen trabajo, compañero. Estoy fingiendo un poco, la verdad. Ya. Yo no sé cómo lo hace, que se lo pagan todo, es increíble. Todo no, Ané, todo no, que tengo que pagar yo el whisky de antes, ¿eh? Escucha, pero que se lleva mis zapatos el señor Heredia. ¿Necesitan alguna ayuda? Hola, señorita, señorita de pelazo. Los zapatos que se los ha llevado su compañero Heredia. Los zapatos. Los tiene aquí al lado suyo. Ah, ya lo veía. Te los ha traído, Rodolfo. Ya lo sabía. Escúchame, Rodolfo. 3 días sin hacer nada de movimientos chungos ni raros, ¿eh? No te vayas a correr ahora, o sea, si ves trabajo. Ay, tú correcto, no lo pero ¿y si es una caída por borrachera involuntaria? ¿Eso cómo lo...? Si bebes, no salgas de casa. Madre mía, el mejor plan, de acuerdo, caballero. Yo tenés una bebida alcohólica que se llama arsénico. ¿Barsénico? Sí, para mí, amigo Rodolfo. Vale, pues ya está, ya te puedes ir, ¿vale? Es que estoy muy bien aquí. Me van a matar. Me van a matar del estrés, venga. A ver, ¿quién te va a matar a ti? A ver, coméntame. Del estrés, estos ¿quién? Dos. Estos dos. Este... ¿Y por qué tienes que cuidarles? Y el otro. No les cuido, pero me matan del estrés. Uh-huh. Bueno, pues cuando usted esté muy estresada, véngase aquí y yo le receto algo. Ha sido una gran jornada laboral. Pero esa receta tendrá que ver. ¿Dólares? Tendrá que ver con su curazo. Para ti no, que más confirmo que debes. Fabri, una cosa. Las camionetas las tenemos que devolver. O no, llama al jefe y dile que pasas de la actividad. No quiero llevar esa chaqueta. Vale, ok. No tengo móvil. Venga, vamos. Ay, de verdad. ¿Se ha matado? Rápido, levantarme, que no me vean los médicos. Fabri, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? No me pongas la rodilla ahí, me duele. Mira, los dos a la vez. Más amigos que nosotros. Venga, venga. ¿Tú has visto lo que he visto yo? ¿Tú has visto lo que he visto yo? No he visto nada, he visto al... ¡Ay, para, que estoy agarrado a la silla! Mira, yo me cago en la puta, ¿qué has visto tú? Pégale una patada. ¡Que no, hombre! Pégale una patada en toda la cabeza. Voy a llamar al médico. Fabri, no, el médico no, que me cobra. Fabri, ayúdame, Rodolfo. Fabri, ¿cuánto te ha costado la factura? $2,700. Venga. ¡No! Dios, no puedo, Pero yo me he desmayado 2 veces seguidas, ¡dos! ¡Pues yo! Mira, ¡tres! Primera y principal, tengo muchos sueños. Segunda, os he dicho que quería un móvil. No me habéis hecho caso. Tercera, el jefe... ¡Ay, Dios! Ani, no te preocupes, si siempre es así con nosotros. No, lo que voy es a empastillarme. A ver, ¿dónde está el médico? ¡Di que sí! ¡Drógate! La realidad es insoportable. Fabri.
¿Llamo al doctor? Fábrica, a saber quién se ha sentado aquí. Venga, hombre, tú puedes. Yo me duele mucho, Rodolfo. A ver, ¿qué ha pasado? Se ha desmayado 3 o 4 veces. Ese señor no está bien. Que te has dado un golpe, no te podías levantar. Le he ayudado yo. No puedo correr, Anne, ¿eh? Yo no puedo contigo, venga. No puedo correr, me duelen mucho los tobillos, ¿eh? Mira cómo se ha vuelto a caer. Si necesita asistencia, se la damos. Acompáñenos. Es que no quiere pagar, pero, creo. Pero, Fabri... Fabri, ¿cómo usas las muletas? Por el amor de Dios, con lo fácil que es. Qué bueno. En Italia tenía silla de ruedas. Bueno, esto no es Italia. Aquí lo que se puede. Vamos a ver, es que si te duele tendrán que tratarte, ¿no? Mira, no sé. Hasta el médico está hasta el coño. Ya mira, no, que me acaban de operar. Es que me he caído de las muletas. Y le hemos cobrado 2.700, creo que. ¿Cuánto? Está un poco. ¿Cuánto le han cobrado? 2.700, caballero. ¿Quiere...? ¿Podéis dejar de decir cifras altas de dinero, por favor? Sí. Me voy a sentar, que me he hecho daño en los tobillos, de verdad. Que no le llega el riego. ¿Cómo se sienta la gente en este banco? Rodolfo, ¿tienes comida? Espera, que miro en el bolso. ¿Comida tienes? Es que me voy a desmayar. Oye, qué guapa es esa chica, ¿no? La doctora es súper guapa. Qué pelazo. No sé, yo es que te veo a ti y no veo nada más. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Que aquí mejor. Ah, había entendido otra cosa. ¿Qué hace Fabri? Pues intentar no morir. Es inevitable, tarde o temprano la mochará. Ya veo. Míralo. Mire, ¿qué le parece si la reviso? Eso es algo sexual. Pues claro que no, estoy trabajando, caballero. Discúlpeme. ¿O acaso es que se toma mi profesión por el pito de sereno? Señorita, le pido disculpas. Me voy a intentar No, que tengo los rostros. Es que, Rodolfo, no puedes estar soltando esa frase cada 2 por 3 a cualquier persona. Tienes razón. Voy a matarme. ¡No! No, es tan grave, no es tan grave. Vale, es que no calibro bien la gravedad de los actos. Una llamada de atención. Mira, yo si quieres te reviso, y si tienes algo grave, decides tú si te quieres tratar o no. ¿Qué te parece? Claro, que me acaban de operar la pierna. Yo ya he tenido suficiente. Pero no te has tropezado, a lo mejor te has hecho algo más. O quizás que eres que tonto, Fabri. Al verte. Uy. ¿Cómo? Uy. Vaya, bueno, voy a guardar una cosa. ¿Cómo? Yo me he tropezado al verla. Yo tanta belleza, me ha eclipsado. Uy, el Fabri. Un poco de respeto a la señorita, ¿no? Que está trabajando. Amigo, aquí somos doctores, no como veterinarios. Claro, hombre, que está trabajando, hombre. No, la verdad está es que mal. Esto parece a veces una clínica veterinaria, ¿eh? No atendemos pelicanos. Está mal. Está feo, Fabri, está feo. Pero ya está, me están echando, vámonos. Pero esto ya no es Italia. Pero hamsters tampoco. Cuídense, anda, vayan con cuidado. No. ¿Yo tenéis una botella de agua? No, la verdad es que no. ¿Agua, eso que no lleva alcohol? Fabri, has cambiado. Desde este hospital has cambiado. No tengo ni para mí. Hostia, tengo que yo ir igual. Fabri, yo sí, toma. Toma, pues, Fabri. ¿Tienes 2? Toma, Fabri, no. Pero llamo un taxi para mí, no es válido. Cojones. Amy. ¿Sí? Adentro. Muchas gracias por el servicio, de verdad, y disculpad. Mamma mia, grazie. Ya. Prego. No, no he oído. Escuchadme, yo me piro a dormir, ¿eh? Sí, yo también. A mi sitio de siempre. Y me voy a dormir sin móvil, ¿eh? Que conste, vamos a la basura. Pero compañeros, ha sido la mejor jornada laboral de la mía vida. La verdad que sí. Casi muertos y sin cobrar. Maravi mágico. Ha estado entretenido. Este es mi sitio, ¿eh? Aquí mi sitio, ¿eh? Esta es mi gente. ¿Pero por qué no vamos al motel? ¿Qué motel? Hay un motel, no tienes que dormir entre basuras nunca más. Pero no. Tengo que pagar. Pero claro. ¡Rodolfo! Yo tengo el dinero justo para un móvil, así que...
Vale, buena cena. Unos meses de recuperación y nos vemos. Mañana más y mejor y os prometo... ¡Rodolfo! Mañana, señora, aparte, por favor. No, mañana no podremos vernos. Tenemos que descansar. ¿Oís también eso vosotros? ¿De qué? Nada. ¿Rodolfo? ¿Rodolfo? ¿Qué pasa? Creo que me estoy volviendo majara. Voy a dormir. Buenas noches. Pero Rodolfo, sal de ahí. ¿Quién habla? ¿Qué te pasa? ¿Qué dices? ¿No oyes una voz muy rara? No. ¿Pero por qué me ignora, Rodolfo? ¿No qué? ¿Estás bien? No, creo que mi mente me está jugando una mala pasada y alguien está haciendo algo que no debería hacer. Creo que no, es eso. ¿No le habrás hablado a la señorita que pasaba? No. Me voy. Me estaré volviendo loco. Sitio. Venga, vamos a dormir. Entre las palmeras. Ven, qué romántico. Nadie nos va a ver. Mira cómo ha parado. Mira cómo ha parado. Sí, hombre, que no me lo dan. Buenas noches. Buenas noches, Rodolfo. Capullo. ¡Rodolfi! Hostia, tú qué fuerte. ¿Qué dices tú? Hostia. ¿No oíais a Eric hablar? No. Ahora ¿sabes? Ahora se ha muteado, pero mira, ahora. ¡Hola! ¿Qué haces hablando? Ahora dirá, ¿qué dices yo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Que no te has muteado, Borja. Ya, pero que estaba Eric hablando en el directo diciendo, ¡Rodolfo! Nos han dicho que estamos 3 días sin hacer nada. Sí, bueno, 3 días sin... A mí me han dicho 3 días sin movimientos bruscos. ¿Qué queréis decir? Pues que no podemos currar, por ejemplo, de mantenimiento subiendo escaleras. Claro, yo me he fracturado los dos tobillos. Qué susto, yo creía que decías otra cosa. Yo sigo en directo, ¿eh? Mierda. Hola, gente. No pasa nada. Pero... ¿Qué haces, Capulli? No puedes hacer pero eso. ¿Te has caído de verdad? ¿Te has caído de verdad o te has roleado que te tirabas? ¿Yo? Me cayó de verdad. No, ella. Ah, qué raro. No, ¿sabes qué pasa? Que estaban mirando. Estoy en directo, ¿eh? Que yo también. Que Rodolfo tardaba en bajar. Y me he girado y digo, vale, está empezando a bajar. Seguro que se va a caer. Porque está haciendo algo muy raro. Y en cuanto me giro para ver qué estaba haciendo Rodolfo, me he caído de cabeza. Y ha sido cuando he dicho, no. ¿Puede? Me da que haber llevado al barrio pobre. Que ahí nos hubieses matado. A ver. Pero después. Después he oído a Rodolfo. ¡Ann! ¡Estás bien! ¡Pum! Encima de mí y yo en plan... Claro, porque yo he ido a bajar las escaleras y veo que Rodolfo se queda en un espacio entre la escalera y el vacío. Y digo, hostia, iba a tirar otra vez para atrás para volver a la escalera, pero de repente se ha caído. Y cuando me he caído, no me iban algunas teclas, Rodolfo no caminaba bien, era un poco raro, pero bueno. Os he llevado con la esperanza de que no cayerais, aunque en el fondo de mi corazón sabía que ibais a caer. Pero que vosotros también habéis caído. No, yo he roleado que me tiraba. Sí, él se ha tirado. Además, bien hecho porque iba cargado conmigo. Una escalera de mano y claro, eso tienes que ser un superhéroe. Sentido. Joder, tío. Yo lo único que quiero es el móvil. Ya, tío, Algún día lo conseguirás. Antes del CK o de que te vayas del server. Antes del CK, día, Oye. Claro. Dando esperanza, Qué bonebol. Mira a Jupu cómo pone todo. Vale, pues... ¿Tú qué has hecho, Eric? Ya. Pues patrullar, parar agresiones, par de apuñalamientos. ¿Tú has apuñalado tú? Sí, claro, por supuesto. Muy bien hecho. Su jornada ha sido fructífera, la nuestra ha sido. ¿Habéis conseguido dinero o qué? ¿Qué va? Si nos hemos. No, si nos hemos matado y no hemos acabado la jornada. Primero que el mapa estaba regular, porque señalaba sitios que no eran, entonces hemos tenido que buscar. No, es que habéis mirado un trabajo del Just It.
Sí, no, nos hemos equivocado. Estábamos mirando bocadillos de actividades ajenas, de trabajos y cosas como para saltar en paracaídas y chorradas así. Entonces, era un bocadillo grande. No, no hemos ganado nada, hemos perdido dinero. Pero escucha, pero a mí, no os lo vais a creer, a mí el doctor, como le he caído bien, me ha pagado el seguro de 3.000 pavos semanal. Pero es que, ¿cómo lo haces que te lo pagan todo, tío? No sé, yo y creo yo que... llego y me dicen, ¡no grites! Y yo en plan, joder. No sé, yo creo que es por la voz de mierda. Al principio he entrado y empiezo, ¡ah! Y hace el doctor, esto no era un código rojo. Y dice, y claro, diciendo, ¿por qué está hablando este tío? Pero no, yo no era el código rojo, eran otros, se ve. Y... No, no sé si habláis de estas cosas, bueno, por aquí, cosa, pero... Que nada más empezar he visto a Eric y digo, hostia, de puta madre, que me lleve en coche a donde quiero ir. Y justo le hacen una llamada para no sé qué. Sí. No sé, pero... Pero muy guay, muy guay. Muy guay, la verdad. Bueno, la próxima jornada podemos intentar no amochar, porfa. Yo no sé, sí, igual amocho solo para pa ver la peña del hospital, ¿eh? Sí. Lo hacen si muy conducimos bien, un camión lleno de propano, me prometí no estallar. A mí me han echado la caña ya en el hospital, ¿eh? Los chungos estos de la banda dicen, oye, ¿te gusta mi hermano? Y le digo, mira, estoy teniendo un mal día, ¿sabes? Me pides el número otro día y se ha ido. Y ya está. Muy chulo, está guay. Digo, pesadilla. Tremendo, ahora veré el clip de cuando te matas, porque yo me he empezado a descojonar que casi me he tirado al suelo, ¿eh? De risa. Me ha hecho gracia porque Rodolfo me escribe un mensaje de no me caigo, no sé qué, no sé cuántos, hasta que has tardado, ¿eh? ¿Quién? ¿Rodolfo? Hablas de Rodolfo, no de mí, claro. Sí, claro. Claro, porque anda, Borja anda, tiene que ver con la turpiza esa. Claro, has dicho, anda que... Bueno, si empezamos a hablar de personajes que se parecen a personas, igual sales perdiendo tú, ¿eh? ¿Por? Mira, como ¿quién habla ahora? Habla Genji ahora, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué? Seguro que te estás agarrando el cinturón ahora mismo. Seguro, seguro. Señorita, por favor, mantenga la distancia. Manténgala. Por cierto, Ibai y todos estos son IBG2, ¿eh? Ah, ¿cómo? Eso era lo que tenía que anunciar. ¿Cómo? No me he enterado. Que Ibai tenía que anunciar. Ibai tenía que anunciar algo. Sí. ¿Qué ha anunciado? Sí. Que se van de G2 todos. ¿Y qué van a hacer? ¿Su propia cosa? Pero... Su propia marca, y su propia empresa, y su propia casa. Y tiene sentido, es que tiene todo el sentido. ¿No iban a fichar a 4 personas más? ¿Dentro de su cosa? Supongo nueva, que o... ellos saldrán y otros entrarán. Ah, entonces tiene sentido, vale. Claro, yo digo, ¿tanta gente en la misma casa? No, no, de que eso se van. No, sí, por eso digo. Que cuando dijo, pues nada. Bueno, pues que le vaya muy bien, la verdad. Yo a tope con Ibai. Que le vaya, gracias. Que le vaya súper bien, que se lo merece. Pues nada. Pues eso, ahora le haré, ahora le haré una raid que seguro que... Me tengo que hacer. No, si ya se ha ido directo hace rato, ¿eh? Ya lo sé. No, no, es hace rato se ha ido ya, ¿eh? Vale, amigos, pues muchas gracias por estar aquí viendo el directo, porque si no, no tendría mucho sentido. Y mañana no sé si podré hacer, pero ya os iré informando, ¿vale? Yo me voy a seguir. Muchas gracias, un besito. Chao. Chao.